Bueno, ahí estamos, buen día, gente, ¿cómo están? Muy buen, buen muy buena mañana para todos, como andan tanto tiempo. Espero que estén fantásticamente bien. Espero que este martes, martes 9 del 4, los esté recibiendo con toda la alegría del mundo. Eh, está bloqueado el día del lunes de ayer, para aquellos que andan eh, preguntando, está privado. Lo vamos a resumir como video. Vamos a probar la antigua metodología a ver qué resultado. Nos depara, así que no lo van a encontrar, no van a poder acceder, lo lamento mucho, van a tener que esperar hasta las 2 de la tarde, alguna cosa así. En todo caso, quienes quieran verlo, para que podamos resumirlo, gran diario de lunes, gran diario de lunes, yo sabía que el invitado no iba a decepcionar, pero superó incluso mis propias expectativas. Interesantísima charla con Juan, autor de un gran libro y además un gran analista de la realidad política. Y de tantas otras cosas, uno de sus tantos talentos. ¿eh? Así que para aquellos que no lo hayan visto, se lo sugiero, se lo recomiendo. Un genio el peroncho liberal, dicen ahí. Eh, Dios mío, mi gato está de idea de hacer parkour, me está rompiendo todos los sillones. Estoy teniendo una manera complicada, pero bueno, en fin. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué, qué? ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos aquí convocados, reunidos? Primero y principal, en 28 minutos va a prender stream nuestro... Compañero, el vocero Manuel Adorni, así que vamos a escuchar un poquitito que tiene para, para contarnos. ¿sí? Y ayer estuvo hablando eh, Milei con Fantino. Nosotros llegamos a escuchar una parte de esa entrevista acá, porque después hubo que trasladarse hacia el ahora y tuvimos que interrumpir intempestivamente la transmisión. El resto no pudimos escucharla. Estimo que muchos de ustedes sí lo habrán hecho, pero yo no. Y como acá. El único rey y monarca absoluto soy yo y los únicos intereses que priman son los míos. Vamos a proceder a escuchar lo que falta. Obviamente en el medio vamos a estar mechando con un montón de cosas, con lo cual eh, siempre empezamos abriendo puertas. Y como decía un amigo en una canción que compuso allá a los 15 años, uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. ¿sí? Así que es un poco el, el plan de inicio, el puntapié inicial y después iremos viendo hacia donde nos depara la transmisión vamos primero a ubicar dónde nos quedamos anoche dejame, de benieuze, como cuando dejame, vos me interrumpís yo benieuze, te interrumpo a vos Déjame terminar, terminar. yo considero que lo que hacemos en un medio como este, en Neura no impacta en lo más mínimo más allá de que pasan estas cosas o sea, somos una pyme microscópica pero todos nosotros los que estamos acá un poco más, un poco menos podemos tranquilamente dedicarnos a otra cosa esto creo que lo llegamos a escuchar ayer? La luz, el gas o lo que fuera. El problema es que nos empobrecieron. Es decir, el popul... ¿Esto no lo llegamos a escuchar ayer? Digamos, hay contención, así que tampoco digamos, o sea, no es un problema. Es decir, está contemplado, que sea a lo largo de tres años, está contemplado la restricción que implica el fallo de la Corte Suprema de Justicia... Está contemplado que se mueva con los salarios para que no genere un problema en la gente. Y además está contemplado, digamos, una cobertura sobre los más vulnerables. Por lo tanto, digamos, está, está puesto en la cuenta. Primer punto. Segundo punto. Ahí tenés el té, si querés? Sí, sí, estoy tomando. Dale. Dicho esto, que es cómo vos resolvés prácticamente este problema, nosotros, al mismo tiempo, hay que tener una discusión conceptual. Si vos no te puedes comprar un Lamborghini, tu problema es porque tu salario no te da para comprarte el Lamborghini. Es si no es que las tarifas en Argentina son caras. Mirá con respecto al resto de América Latina o mirá a Europa y vas a ver que las tarifas en Argentina son irrisorias. ¿Me comprendés? Entonces, en ese sentido, lo que, lo que vos tenés que entender es que no es gratis y es que eso, digamos, tiene un costo y que se tiene que pagar. Porque si no, te quedas sin empresa. Esto es como el ejemplo que plantea de Pablo. Y se va un tipo a un bazar, quiere comprar Sí, lo habíamos escuchado. No, no, ya, ya sé. Bueno, no, entonces no, vos estás no, mirando... No te, no, no te logro entender. No, no te logro entender. No. Y bueno, claro. No, la pregunta es si, no, si no, hay... no, no, no. no. Tratá de entenderme. A ver. deja de, de pensar en... Baja el precio de la carne. Bueno, ok. Eh, Hasta acá James. ¿Y el día después qué pasó con las carnicerías? Fundieron todas. Estaban ah, vacías. Cerraron todas porque quebraron. Pero no hay más carne. ¿Y entonces? Cuando vos te pones a mirar solo un lado del mostrador, lo que vos te estás olvidando es que no es algo de equilibrio parcial. Tenés que mirar el equilibrio general. Esto, mira, Hasley decía en el libro La economía en una elección, en lo que es la elección, dice: ¿Cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? El mal economista solamente mira un mercado en particular y un solo momento de tiempo. El, el buen economista, que es lo que hace equilibrio general, no solo contempla un mercado, sino la interacción. Con todos los otros mercados y además no solo considera el presente, sino que considera las consecuencias futuras. Entonces, fenómeno. Digo, toda la gente estuvo contenta porque comió carne a precios de boludez. Pero al otro día quebraron los carniceros, no hay un solo kilo de carne más en todo el país y te quedaste sin carne. No, está, el ejemplo. Es... ¿Qué pasó con el día de lunes ayer? Bueno, quería probar la metodología de resumir los vivos como. Como vídeo, o sea, así que lo puse en privado y tipo una o dos de la tarde voy a estar resubiéndolo. Está bien, es, es, es absolutamente. Entonces, sí, sí. digamos, es como que vendemos, o sea, a mí se me ocurra que. Porque es así de violento, es como que vos agarres, no sé, pará, 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 estés, tra el, para, 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 estés el, trabajando en un lugar y a mí se me ocurre, se me canta el culo y digo, no, a partir de ahora, ¿sabes qué, Alejandro? Vos vas a cobrar el 10% de lo que cobras ahora. En pedo. Ah, bueno, y la empresa podría decir, ni en pedo, ¿por qué no? O vale para vos y no vale para sí, la empresa. Pero, pero escúchame, pará, pará, pará. Yo fui a Pharmacity hacer unas compras, me metieron dos por uno hasta por el ojete, no sabía. Me compré cuatro cosas y venía dos por uno todo, tres por uno, tres por dos, y yo lo puse en redes, ¿viste? lo conté acá. Che, ¿vieron el canal de televisión este mexicano que estaba mostrando el eclipse y mostraron unos huevos masculinos? Y Toto Caputo agarró y me citó. Y me entraron a putear todos los, los, ¿viste? los que están en contra del gobierno tuyo. Me empezaron a decir, viste vos. Ahora, ahí y después Toto Caputo empezó. Le, eh, dio a entender, espero, hizo un llamamiento a los eh, supermercadistas que dejen el 2x1 y que bajen los precios porque eso impacta en la inflación. Ya que recién dijiste algo de Víctor Hugo, por ahí te tiro al anzuelo y me terminas diciendo, te juro, no digo que lo entiendas, pero ahí yo tiré una linealidad con Moreno. ¿Te acordás, Moreno? No, cuando... Es un error. Es un error. A todo esto no sé si lo llegué a comentar ayer, me parece que no porque se me pasó, pero estamos evaluando seriamente la posibilidad con mis equipos técnicos. Por allá, ministro, chau. Con mis equipos técnicos de eh, volver. Volver, no, porque nunca lo hicimos. De empezar a transmitir en simultáneo en YouTube y Twitch. ¿sí? Eh, ¿Para qué? ¿Palanca? ¿Para qué sirve eso? Si estamos todos acá. Bueno, no lo sé bien. Pero todo lo que sea abordar la mayor cantidad de frentes posibles, me copa. Así que se los voy comentando. Me lo vas a tener que justificar porque me sirve un error. Que es un error ¿eh? Porque Moreno es tenía en algún punto la misma discusión con los empresarios. No, es un decía, error. muchacho. ustedes. Eh, eh, es un error. ¿Por qué? Es un error. ¿Por qué? Te explico. Es un tema complejo. Voy a necesitar que me dejes hablar y poder olvida, explicarlo. Tienes lo que hacer, vos. Y te más, dale. Yo me quedo. Tres horas y veinte clavaron de charla. Increíble. Yo dije, estos es cortan antes de que nosotros arranquemos. Bueno, no. Estuvieron conversando como hasta las nueve y tanto de la noche. Charlando yo vamos a ponerlo en estos términos: El nivel de precios en la economía viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. La demanda real de dinero. Sí. La demanda de dinero viene determinada por el sendero de consumo a lo largo de toda tu existencia. O sea, por tu sendero de consumo intertemporal a lo largo de toda tu existencia. Entonces, esa es tu demanda de dinero. La realidad es que si vos construyeras un modelo de equilibrio general, digamos, o sea, en ese modelo, digamos, el consumo, que depende de todos los precios relativos, presentes y futuros, de los cuales eso está implícita la de... hola Iván, vengo de visitar el contacto que me pasaste, ¿eh? a ver si me puede solucionar un poco mis, mis quilombos la, la tasa de interés, por decirlo de alguna manera eso hace que depende de lo que se llaman los parámetros profundos ya lo charlé con Tipito, ¿eh? medio me dio loco bueno, eh. que son las preferencias la tecnología y las dotaciones es decir que en condiciones no... a ver, mi ley está hablando del nivel de precios definido como un cociente entre la oferta y la demanda de dinero normal, es donde el Banco Central no hace ningún quilombo, no hace nada la demanda de dinero es una cuestión granítica. Por eso, digamos, los clásicos, cuando empezaron a pensar el problema del dinero y de la teoría cuantitativa, consideraban que la demanda de dinero era una fracción constante del ingreso. ¿Y vamos a volver a dónde? Porque básicamente. ¿Twitch o school? Era una roca. Sí. Claro, los tipos, digamos, vivían en el patrón oro, no tenían inflación, no sabían lo que era la inflación. Dicho esto, dicho esto, entonces, lo que hace la oferta monetaria, lo que hace el Banco Central cuando modifica. La cantidad de dinero, lo que modifica es la escala nominal, modifica los precios. Es decir, la modificación de la cantidad de dinero implica una modificación de la escala nominal. En realidad, los precios en la economía se determinan en términos de precios relativos, o sea, cuánto cuesta. Eh... Diego Twitch, Diego Twitch. Así <laughs> llamaba Diego Twitch, el chaval, el menos fanático. Diego Twitch y un histórico de Twitch. ¿eh? Eh, eh, el iPad respecto, digamos, de la cámara que ella, o el micrófono respecto del monitor. Sí, sí, charlamos las, charlamos las opciones. Se miran precios relativos, Pero, me dijo, a vos te mandó el hijo de Grilly. Le dije, ¿quién será Grilly? Calculo que Grilly padre. Le dije, me mandó Iván. No, 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 no mirá la vida así. En realidad vos mirás todos los precios expresados en unidades monetarias, donde el numerario, es decir, en lo que se fija, en los precios, en los, se los denomina, es en dinero. En ese, en ese mundo, cuando vos determinás la cantidad de dinero, determinás la escala nominal. Haces que cada precio tenga un nivel nominal. Uh -huh. Y te quedan todos los precios expresados en términos de dinero. Hasta ahí vamos. Perfecto, hasta ahí te sigo bien. bien. Y en esos precios, digamos, está el dólar, está el de la carne, está el de las empanadas, está el de los anteojos, el del iPad, el del CHAI y el de las cámaras y todos los que vos quieras. Esos precios están determinados entonces acorde a una escala nominal. Frente al desastre que nosotros heredamos, la escala nominal que tenía la gente era mucho más alta. Nadie se imaginó que la base monetaria iba a quedar clavado en el mismo nivel de diciembre. Y se acomodaron ahí. Entonces, pues, mirá. Ah, se armó mucha controversia con el bot de Jumbo, ¿no? Porque en un momento, mi ley, acá en la entrevista, según lo que estuve pispeando, se va a poner a citar al, al bot de coto y al bot de Jumbo. Y el bot de Jumbo había dado como que había habido deflación, ¿no? De 5 y tanto por ciento, una cosa así, en, en estos nueve días. Eh, y el bot de Jumbo estaba troleando nomás. Así que se comieron la curva. Eh, que si no me equivoco, puedo tener más el dato, pero eh, claro, en marzo el bote Jumbo había dado 0%, ¿no? O sea, si Miley hubiese tenido ese dato, seguramente se hubiera rescatado de que el bote ese era 100% troll. Pero bueno, no se puede tener todos los datos al mismo tiempo. En defensa de Miley, no cambia el análisis, ¿no? Lo que Miley estaba tratando de remarcar es que hay una desaceleración en, en el aumento de los precios, una desaceleración de eh, la inflación. Así que. Pero bueno, eh, deflación todavía. Deflación parece un montón, ¿no? ¿Pensaron en un dólar de cuánto? Un dólar de 3.000. ¿Pusieron precios en un dólar de 3.000? Sí, entre 2.000 y 3.000. Bueno, pero lo bajen ahora. Güey, pará, pará. Pero no, no es que el dólar determina los precios. En realidad, digamos, bien dicho es, lo que pasa es que todo lo tiene que explicar para que la gente lo entienda. Si te pones a hablar en términos de escala nominal, nadie entiende un poco. No, totalmente, sí. Digamos, yo lo puedo pero hacer acá porque más te, vos me das el yo tiempo. Te hago el te, por eso te estoy preguntando y te estoy siguiendo, con Entonces, que dice, sí. ¿Qué es lo que pasa? Hicieron sus expectativas acerca de la cantidad de dinero era una escala nominal muchísimo más alta. Sí, de 3.000. Exacto. Por ejemplo, que triplicáramos la base monetaria. Bueno, bájamelo ahora que no hay. ¿Qué es lo que dijo Toto? Mirá, ustedes miraron, hicieron esto pensando este mundo. En rigor, nosotros tenemos un compromiso con esto, con esto, con esto, con esto. Va y le explica todo el programa económico y dice, tu escala nominal está mal. ¿Por qué hace eso? Porque si vos te quedás esperando que los precios suban, como nosotros no vamos a modificar el déficit cero, porque nosotros no vamos a modificar nuestra política del Banco Central hasta que lo terminemos de sanear. ¿Qué es lo que sucede? Vos te vas a quedar con un precios con una escala nominal más alta que la verdadera. Y eso es lo que va a hacer, te va a generar una recesión y te va a producir mucho daño. Entonces fue y le explicó por qué, digamos, nosotros no vamos a mover sí, la sí, cantidad sí. de los chabones acá. Cara, cara. Bueno, ayer, a ver, eh, si lo traigo por acá, tuiteó el Toto Caputo, ¿no? Eh, despotricando, fue medio... Fue medio el, me el, el meme de Iorio, ¿no? Eh, te la comiste todo, bo, gordo. Pero siempre tengo problemas igual para encontrar el, el tuit de Caputo. ¿Cómo es? Luis Caputo, ¿ahora? Eh, tío despotricando contra las prepadas que van a clavar el... Aquí está. Cuarto mes al hilo de aumento, aumento fuerte, ¿no? Eh, creo que abril fue... ¿Qué fue el primero? Enero, febrero, marzo, abril. Enero fue como un 30, los últimos dos meses 20, ahora como un 16. Están con todas las prepagas. Eh, obviamente, como respuesta al DNU del gobierno que permitió liberar los precios de las prepagas que estaban pisados por otro decreto de Alberto. Eh, bueno, eso se terminó con el DNU que permitió a las prepagas acomodar sus precios como quisieran. Y bueno, las prepagas dijeron: Si nos matamos, nos matamos. Caputo, tuite ayer: Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros del gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Eh, obviamente, la respuesta que yo vine a buscar estaba, ahora no encuentro, era esta, ¿no? Pero la regulaste vos, gordo. Eh, bueno, se metió medio en un berenjenal, caputo. Pero bueno, en fin. ¿Gara? ¿A las cámaras se los explicó a la, a la gente de los, de los alimentos? Claro. ¿Y qué le dijeron? Le, como Pugliese les habló con el, con el no, corazón no, no, y no, con no. qué le contestaron los tipos. No, esto no le habló con el corazón, le habló con la teoría bueno, económica. ¿Y qué le dijeron los tipos? ¿Con qué le contestaron? Mira lo que está pasando en los supermercados. Dejaron de informar con el 2x1 y todo eso y empezaban a mostrar los precios con baja de precio, con descuentos. ¿Y le tenés fe a que vengan números importantes en, 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 en inflación de, de, de alimentos? Y mira cómo. Y, a ver, pará. Entrá, sí. entrá, entra, pará, pará haz esto. Entrá al bot de Jumbo, entra al bot de Coto, a ver qué da. Entrá en Twitter, dale, hacelo. No, no, pero no, sí, sí. no, te dale, te dale. dale. Te creo que lo busca no. el chico ahí. Buscame. Y dale, pero. Dale, dale entra, entra, entra. Yo te siento que no Poneme, Poneme Coto. ¿Y qué? ¿Vos ¿Vos, ¿sí Coto que... bot, poné el Coto bot, poné el Jumbo bot. Poné el Jumbo bot. digo, ponelo ah, a ver, Bueno, me a que vos lo seguís, vos seguís a ver los precios. Vos lo seguís por... No, vos qué te parece. Yo estoy mirando ah, todos los números ah, de la economía todo el tiempo. Totalmente troleados por el Jumbo bot, ¿no? Vamos a ver un poco. Claro, no, pero mirá lo que es esto. Vamos a tratar de ver si algo extraverosímil. La ah, bueno, entonces yo tenía mal el dato. ¿eh? Tampoco es que dio 0% la variación de marzo. La variación de marzo había dado 2,71. Eh, digamos, el, el decoto creo que dio 6 y algo, con lo cual ponele que hasta acá tenía cierto grado de verosimilitud. Después siguió tirando frutas, seguramente. Al día 1 es de 0,02. Al día 2 ya había deflación. Uh, hay algunos saltos raros, pero bueno, uno no sabe cómo se comportan estas cosas. Al día 3, 2,2. Al día 4, menos 5,12, menos 5,10, menos 5,9, menos 5,8, menos 4,52. <laughs> Qué hijo de puta. Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios. Ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. <laughs> Tener que cerrar el estadio. Pero sí sirvió para una cosa. A la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad Pero... les niega. Para Jumbo Bot. Estamos jugando bien. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1. Igual, no es vergüenza, garante el mejor. ¿eh? Caída de precios. Caída de precios. Pero... Caída de precios. Andino, caída de precios. <laughs> Esto es en marzo 19, más o menos. sí. Por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación... Porque, ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. Ah, ¿Viste pero... cuando el tipo de cambio estaba en 1350 y cayó a 1000? Dije, el dólar... Do... Vale, después seguro lo vamos a ver. la variación de precio era más básica en el mes de abril. Arre. Eh, decidimos no autodestruirnos para que este suceso no desaparezca. Pedimos disculpas a quienes esperanzaron por nuestros datos, incluido el presidente. Solo tenemos un pedido. Síganos hacia futuro. Quieren sorprenderse con nuevas domadas de este calibre. No puede ser que todo en Twitter sea una cuenta de doma, boludo. No se puede confiar ni en un bot de jumbo. No hay cuenta detrás de la cual no haya un gordo agazapado esperando para domarte y dejarte en ridículo. Esta es la modernidad que construyeron ustedes, Oretes. Hacemos extensiva la disculpa al ministro de Economía. No se tome personal el asunto. Repetimos, fue solo un experimento social. Lo que fue la primera semana de abril: sí. eh, supermercados, alimentos, muchas cosas. Sí. Está dando eh, eh, menos deflación. Deflación de entre 3 y 5%. <laughs> Yo vi el SG que daba 0. Cero... Doma de la semana, ¿eh? Parece que. Cuatro sí. la cuarta semana. El más Bo positivo, El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, eh, un, bot, un, un robot que un mira el mira... precio de Jumbo. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. Sí. El de Jumbo dio menos 5. La puta madre, dos la semana, Tengo que cerrar el estadio. ¿eh? Bueno, como ya dije, no es vergüenza que ante el mejor. Entré acá y te dije, no, porque qué no mirás el dato que acaba de salir del index de, de, de minería? No, María, no quieren que pise el palito, pero conmigo no, no van a poder. Vale. Obvio que estoy mirando todos los datos. ¿Qué le, qué le tenés fe una inflación de cuánto te mes? No, nosotros creemos que el, el dato que viene ahora va a estar en torno al 10%, lo cual sería un gol infernal. Porque con la estacionalidad inmunda que tiene marzo, digamos, replicar el número de febrero es un número muy bueno. Y si llegamos okay, efectivamente acá, a 10 Acá te vas a poner como la te voy a ver esto. ¿Y con las prepagas, loco, con lo que subió? ¿Qué onda? Bueno, es? digamos, ahí lo explicó Toto, y, y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se, se pasaron de, de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando en... para bajar esos precios. Claro, pero digamos, pero no es Moreno, te pongo una pistola en, en la mesa para obligarte. Es te explico de qué se trata. O sea, nosotros. Las prepagas, muy buena explicación, Rey. Voy a subir 30%. Eh, ¿Por qué es tendencia? Este, soy este, ¿eh? Soy este de acá, a Luján. Es tendencia a eclipse por este niño mexicano que no tuvo mejor idea de poner un ojo en el telescopio durante el eclipse. Ok, esto acabó. No se cae okay, de risa el gordo, hijo de puta. Pará, flaco, se puede haber quedado ciego. Soy ese. No creemos que lo hicieron con mala intención. Los tipos dijeron, no, mirá el quilombo que es esto. Y bueno, la, la escala nominal de esta, ahí, sí, bueno, escúchame. Digamos, si todos los, la, los, los impresentables de la política te hablaban de un dólar, si nosotros ganábamos un dólar de 6.000, de 7.000, ¿te acordás? El que decía, es una cuenta fácil, es 6.000. ¿No? Sí, no, no, está bien. O yo... digamos, o, o, si vos querés, o sea, ya, digamos, en, en Orcolandia, 10.000. Orcolandia le Sí, Orcolandia. Escucha, escuchá, este. O sea que vos tenés fe que esto va fe. No, es, es, es fáctico esto. Es Pero además, ta, tan, tanto. Eh, quilombo es poner el, el, el Ahí está, mira, mira. mira dato de coso? Ahí está. A ver. Estoy ah, sin los anteojos. Hace, dice Coto eh, Al 8 de abril, ¿cuánto va de, de inflación? La variación de precio de la canasta, básicamente el mes de abril al día 8, es del 0,22%. Exactamente. Mirá el compañero. La descoció toda. ruoca ayer dice en el AVE, ¿eh? certifico. Certifico, ¿eh? Por eso, en parte, también vamos a estar resubiendo el video. Me sorprendió bastante cuando criticó el tongo del provincia con Blender. No deben estar muy contentos con él, los cucardos. No sé si tendrá algo que ver, pero yo solo voy a ilustrar lo, lo siguiente: que es esto. ¿eh? Yo creo que no debe tener nada que ver, pero bueno, ¿eh? los amantes de la. Vos mismo te generás un parte, problema. De la suspicacia. Mira cómo se están regocijando ya con la, con la domada del, del bot. No veo a Ruoco en esa mesa, ¿eh? No veo a Ruoco en esa mesa. Los más desconfiados. Dirán que recibió telegrama de despido. No creo que haya sido para tanto. En todo caso, habrá seguido la gira. Pero casualidad o causalidad, no lo veo a roco en esa mesa. ¿eh? ¿Será que querrá pegar el salto a los herederos Alberti? ¿Quién te dice? Ese mismo contra, por ejemplo, eh, marzo. Los primeros la variación es de precio de la canasta básica de la semana número 14 del 1,25. O sea, estas cosas te empiezan a marcar que todo. Bueno, acá mi ley con una cuenta trucha nos dice, Jumbo bajó 500 productos un 15% hasta junio. Era de cierta manera coherente el dato 2, los datos reales van en esa línea, así que medio da igual. Sí, a ver, si. Si uno puede lanzar un dato falso y que la gente compre, quiere decir que el dato, por lo menos, cierto grado de verosimilitud tenía, o vos estás en una burbuja demasiado demasiado cerrada. Eh, es verdad, es verdad, que, es verdad que hay precios bajando, ¿no? Sobre todo en la inflación núcleo, sobre todo en los alimentos, porque se fueron de mambo con los aumentos post-devaluación. Eh, pero bueno, nada, eso no quita que fueron troleados. Iván dice: Prepás, excelente explicación y racionamiento. Después le escucho, crack. Excelente modelo, aguante el equilibrio general. Después te ahogas. Todo va, va cambiando. Y la primera. Ahora. Comparábala contra la que tenían eh, el, 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 los ocho primeros días de, de marzo. Uh -huh. No, está bien, está claro. Lo, lo, lo estás marcando. ¿A dónde quieres parar? A ver ahí. Los, pre, los productos con mayores. Ah, abril 6. Los productos no, con... no, no, no. Tenés que ir más. Porque tenés que comparar contra. Ah, para marzo. Contra clínica. marzo. En el, los primeros ocho días de marzo. ¿Esto de qué? Es ¿De coto? Sí. Yo tengo en bola. ¿De qué es la cuenta de coto? No sé qué es cotobot. Mira los precios. Hay que ir al 8 de marzo. ¿A quién se lo ocurre? Para mí, estas cosas generalmente vienen de. Un junior, un pasante, alguien con ganas de... La... Probablemente un pasante, alguien con ganas de laburar. Eh, pienso en un pasante porque el pasante tiene un año y medio para que lo efectivicen y si no se va a la mierda, ¿viste? Eh, probablemente un pasante. Dijo, che, si hacemos un bote coto, el triple garechimba generó el, primer, el mejor producto de coto en los últimos 200 años, ¿no? Eh, debe estar cobrando 150 mil pesos ese vato en este momento. El Osito dice: Si Bilay logra el dígito de oro, el Jumbo Bot va a tener que hacer ingeniería social al Congo de la patada en el ojete que le van a dar los de Blender. Marzo 24, ahí estamos más o menos. el de... 8 de marzo. ¿Al 8 de marzo? Claro. A ver, dale. ¿Sabes que lo maneja Alfredo de la casa esto, no? Alfredo Coto. No tengo ni idea. <laughs> a ver, a ver, ver, ¿en qué fecha estamos? Chistardo. 15 de marzo. 13 de ¿Vos querés llegar al 8 de marzo? por la. Sí. Por, por, claro, estamos... ¿Cuánto acumulaba en los 8 ahí primeros días de marzo? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 8, ¿8 días? Los productos Mira, con mayor baja. aumento Mira, de marzo. La variación de precios de la canasta. Bueno, esto sí es comparable, ¿no? Al octavo día de marzo, 4.23. Al octavo día de abril, ¿cuánto había dado? La básica, en el mes de marzo, el día 8 es del 4.23. 423 0.22. Y hoy es 0.22. Hagamos, la hagamos el mismo eh, juego con. 0.22, ¿no? Y hasta donde sabemos, por lo menos el bot de Coto no es ningún troll. Por lo menos hasta donde sabemos. Mm. Vos... Y además le pegó la inflación de febrero. Bueno, no podés estar mirando los precios de Cotto. Bueno, a mirarlo con Jumbo. No, pero te digo que yo no puedo. Ahí está, que... vamos con Jumbo, a ver. Al día. Bueno, <laughs> no pueden mirar los precios de Coto. tenés razón. Vamos con Jumbo. 8.452. Claro, la variación de precio no, de la Fabián, no, básica. mirá, mirá. No, no me entendiste, Rey. Luca, Twitter da y Twitter quita. Dios elija sus mejores para hacer estas domadas maravillosas. Aplaudiendo de pie, le hizo más daño el bot que toda la oposición. Es tremendo. Sí, ¿eh? sí, sí. Menos sí. 4.52. Deflación. Menos 4.52. Sí, la variación de precio en la canasta básica en el mes de abril, al día 7, 5, menos 5.8. Bueno. El triple carechimba que tipiaba las los variaciones de precio como se le cantaba. No, no, pero al 8, menos 4.52. Ahora vayamos al, al 8 de marzo. Me lo imagino viendo esta entrevista. Alguien le manda un WhatsApp. Che, boludo. ¿Viste la que está tirando a mi ley con Fantino? No, ¿qué pasó? Poné un cachito. Yo no, ¿Qué es la deflación? No tengo ni idea. Caída de precios. Caída de precios, pero. Caída ¿Qué? de precios. Fantino, pero... pero... caída de precios. Coto Bote Stroll también dice uno acá. ¿Tenés información, boludo? Si tenés información, decilo ahora. ¿eh? La tele dice: Tengo, o sea, salvalo al presidente de, de un nuevo. De un nuevo paso en falso. Tengo info para mandar a palanca a la cárcel por vida. No, no, me ¿qué Emilio, ¿para qué salir a bullear sesgo de confirmación? Esto es en marzo 19, más o menos. Sí, por acá. Marzo 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. Oh. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije, el dólar es un indicador adelantado. Porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Nah, el bot de Goto acaba de tuitear, es verdad. No que está troleando, sino que es un humano y no un bot. No sé si eso se puede interpretar como que está troleando o como que hay un ser humano de atrás haciendo los, los cálculos y compartiendo las informaciones. Parecía, igual no tiene mucha pinta de bot por el tipo de tweets que cada tanto contesta en modo tipo. No, no veo un bot programado para tuitear un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Flores Victory, dice acá. <laughs> por la doma de Jumbo Bot. Vos también, así y me muero, chango. Te pago la prepada, por favor, esta oportunidad. Me estás matando, negrazo. <laughs> Tampoco estamos tan mal, realmente. Por favor, no nos suelte la mano ahora, boludo. El voz de coto, nuevo ministro humano, se agradece. A este humano lo conocí en Lanús, se agradece. A partir de este momento, esta cuenta está en huelga. No publicaré más contenido hasta que Bot Coto me contacte por mensaje privado. No es por una cuestión de programación, es un tema moral. Esta cuestión es muy seria para mí. Gracias por la difusión. Humano, cuánta ansiedad que me indica este post. Tú sí eres real. Humana, que es real y que no lo es? ¿Vos sos real? Para los que le doraron a Coto Bot, sepan que lo único que siempre quiso es boludear. <laughs> no, humana, lo que siempre quise, y está bastante claro, es la dominación de los seres humanos. Se agradece. Bueno, vi, vi muchos capítulos de Black Mirror para entender claramente que esto termina mal. Adolfo, fíjate, palan que en la vida de la cuenta de X el Coto Bot en ese link que te muestra la info de la que se alimenta el bot. No sé si esto es 100% verídico, pero le da más credibilidad. Muy bien, eh. En algún momento, cuando pase todo el quilombo de. Adorni, dicen por acá. Bueno, vamos a esperar. La estacionalidad de lo que es febrero, marzo, abril. Se va a caer como un piano en si la inflación. Luego estás con fe que esto septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas duda. ¿Eh? No tengas duda. Y te voy a decir algo. No, no sé? No, no, y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Porque ahora vamos a terminar con la pregunta política con la que habíamos arrancado todas estas cosas. Cuando vos, si vos hicieras hoy el balotaje, de vuelta, ¿sabes cuánto daría? Que ganamos con 58-42, o sea, ganamos por 16 puntos. O sea, más que los 12 con los que ganamos. No te agrandé, vos... Pará, vos, soy, no, por... yo me no estoy te agrandando. Pará, que sos arquero, no te agrandés. Sacaste yo no me agrande dos, y estás diciendo que tapaste mano a mano, pará. Pará, no te agrandé, yo no me agrandé. Sos bilardista, bilardo está cab... Yo ya sé que soy bilardista, pero vos me preguntas, yo te contesto. Digo, el problema conmigo es que vos me preguntas, yo contesto. Digo, o sea, digo, no es un problema de ahora, es un problema de hace tiempo. Vaya que me gané un montón de quilombos por decir siempre lo que pienso. O sea, pero mira qué interesante. Siempre digo lo que pienso y hago lo que digo. Sí, sí, Acércate, <laughs> O sea, sí, sí. Digo, Te puede gustar o no, pero digo, o sea, eso no me lo puedes cuestionar. Me puedes cuestionar un montón de cosas, pero que esa consistencia. Pero fíjate esto, porque esto es interesante. Si hoy fuéramos a primera vuelta, sacamos 48% de los votos. Y quien mejor intención de votos tiene atrás nuestro, ¿sabes quién es? Cristina con 20. Hoy ganamos en primera vuelta. Por eso están tan ofuscados, están tan como locos. Por eso, digamos, los pauteros, por ejemplo, Tinturelli. Pero tinturelli no te, está como loco, no te, porque, digamos, no, o sea, no te, necesita que yo pierda para poder sobrevivir, porque sin pauta no, no, no vive. No, no te tira, Cristina. No te tira, Cristina. Te, te puedes tirar una Pero ventana, yo no, pero no digo, Tinturelli es Tinturelli. Pobre tinturelli. no es Cristina no, no, ya, sí, ya me hablaste de Cristina, no te tires Cristina. Eso pero de es un vuelta, buen gesto. De vuelta, ¿qué me importa Cristina? Digo, Cristina digo o sea ya está, ya fue. Digo, Cristina no va a volver más, olvídate. Nunca digas en Argentina que nadie yo, vuelve yo, más. En yo, Argentina nadie está muerto, yo no, políticamente. No, 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 yo no dije que esté muerto. Políticamente. Sale lo que sea, Jumbo Bot, mágico todo. Por eso te digo, políticamente. Pero volver no va a volver. Hola, pala, me tomo un descanso. Gracias, Dani, por la donación ¿eh? de mi laburo para remarcar que los pibes deben estar más contentos que Sicarelli. Si tuviera siete culos con el invitado de ayer, bueno, ¿eh? ¿qué animal llamativo que es el gato? Eh, en cambio, de mi parte, pienso que ojo con los topos, era liberal en todo, pero después de ser. Pero, ¿pero ¿qué topo, boludo? ¿Qué se piensan que somos nosotros? Idiota, boludo. Ojo ojo con el che, ojo que te hace pasar por liberal, después es peronista y te peroniza. ¿Pero que se piensan que es una batalla de monje de Age of Empire, boludo? que voy sentado a conversar, que de pronto no. ¡Caballo de Troya! Y me levanto mañana cantando la marcha peronista, boludo. No funciona así la vida real. ¡Qué hijos de puta que son! Volver. Digo, usará otro alfil. El alfil más cercano que tiene hoy, mide de 17. ¿Quién es? es Chiloff. O sea, con lo cual. Ojo, ese se te plantó como tu, 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 tu contrario ideológico. ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver. No, listo. Mejor, mejor. Que, que, que venga. Escuchame una cosa. Ahí hay un tema. Con lo cual podríamos ganar en primera vuelta. Y no es cierto que de los, del rango de 48 a 58 no saquemos nada. En el peor de los mundos, saca la mitad, estamos en 53%. Entonces, vos fíjate, nosotros estamos logrando bajar la inflación. Está empezando, porque el campo también viene volando, también viene volando. Liangado, Dejen de flashear peli de espías, dice Lu muy asertivamente. Lu, dice lo, gracias Lu, che. qué pasó, pegamos buen laburo. Gracias, amigo. ¿eh? acá, no te pongas del lado de los caballos de Troy. ¿Volando con el, que, con el dólar que tenés? Hoy no te van a, a vender un grano de soja. Bueno, menos mal, porque hoy compramos 280 palos. Eh, ta, 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 te dice el campo, te va a decir que está bajo el dólar. Bueno, sí, sí, claro. A mí me gustaría que mi salario fuera 10 veces más. Y ese o sea, que no vas, no vas. Escuchá, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás bajando el dólar? Pero además, las películas no les enseñaron que eso suele suceder, que a veces te mandan un espía, vos terminás socializando el espía del otro y después ese espía del otro termina volviéndose eh, tu espía y es un espía doblemente efectivo porque los otros creen que es su espía y en realidad se volvió sin que ellos lo supieran el espía del otro. Es casi inmejorable, así que en todo caso puede haber venido a colonizarnos mentalmente, tipo caballo de Troya, y tal vez nosotros hicimos el laburo de colonizarlo a él y ahora se fue colonizado hacia allá, les devolvimos la bomba, así que está todo en marcha de acuerdo al plan. ¿eh? Claro, estás eh, apreciando el hornero. ¿Cuál es tu mirada, el, el, el peso? ¿Qué te gustaría? Pues yo pensé que el muerto. Clarita, paran, gracias. Tengo experiencia en la AFI. Al, al peso lo ibas a matar, te juro, ¿eh? Yo pensé que había llegado con dos pistolas 45 para matar el peso. Bueno, dije, se ver. terminó el peso acá, ahora, pero si se está apreciando el peso. Déjame terminar con la cuestión política y ahora explico, digamos, lo del peso. Dale. Y lo que yo llamo la dolarización endógena. Explícamelo eso. Dale. Lo terminemos con la parte política. Dale. Todo lo que estamos logrando hoy empieza a haber un rebote que. Mejoramos el resultado fiscal, que baja la tasa de inflación, que el riesgo país... Martín dice, esto no puede volver a pasar, me voy a poner a hacer un bot de día que es el súper en el que configuro. Les Voy a preguntar, voy a hacer una pregunta en un que nunca hicimos en estos streams, que es, ¿en qué supermercado compran? Hoy perforó los 1.200 puntos, hoy cerró en 1.199. El tipo de cambio está en 985. No hay brecha. Cuando vos mirás la curva de futuro, se está pegando a, a la política monetaria diseñada por el Banco Central. ¡Ey! Dale. ¿Qué deba? ¿Qué deba? No, no la estás viendo. O sea, digo, el tipo de cambio libre digo, te da un número que está, digamos, alineado con la brecha. Chao, listo. Anda a buscarla adentro. ¿Vos la estás viendo? Nos, nosotros estamos todo el día mirando cosas. Verla es de más, de más amplio. Entonces, dicho esto, dicho esto, nosotros, lo que decimos es lo siguiente. Si nosotros, a pesar de estar haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, 12 puntos del PBI en tres meses. De La historia de la jodida humanidad, ¿eh? Dani dice, no es para flashear espías, pero hablan muchos que lo bancaban, pero había, perdón, ¿eh? pero había muchos que lo bancaban en el chat. Para mí dijo un par de cosas que no piensa, para tantear, para <laughs> tantear qué boludo. Para, ¿Cómo sería? Desarrolle, desarrolle el, 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 el plan que vos pensás que ellos pueden tener en la cabeza, el objetivo con el cual ruco puede haber llegado a venir al, al vivo. Adolfo, banco, que Martina haga el bot de día, porque de noche hay que descansar. Mantenemos los mismos niveles de popularidad. En nuestras políticas emblemáticas hay apoyos que oscilan entre el 70 y el 80%. Entre el 70 y el 80%. Tienen de aprobación las políticas más emblemáticas nuestras. Dicho esto, nosotros lo que estamos viendo es que, entonces, vamos a bajar la inflación. El trabajo que está haciendo Bullrich en materia de lucha contra la inseguridad es fenomenal, es fabuloso. Y la actividad empieza a rebotar. El día que nosotros abrimos el cepo, la economía vuela, literalmente, de crecimiento. Pero además, como esta es una economía que está, viene de 20 años de populismo y está muy poco capitalizada, los retornos implícitos, el valor del producto marginal de capital, o sea, el retorno real de los activos de Argentina, es enorme. Por lo tanto, va a haber una oleada de inversión enorme, aun cuando no hagan las reformas. ¿Crees que van a llegar inversiones? Aun cuando no hagamos las reformas, porque está tan descapitalizada la economía argentina, que el retorno real de, de, de los activos es enorme. Y siempre es mejor que entrar, es mejor comprar barato que comprar caro. Entonces, dicho o esto. O sea, es momento para invertir en No, ¿a qué te parece? Hoy. Obvio. ¿Y por qué te crees que se la pasan viniendo inversores del mundo todo el tiempo acá? Yo no saliendo todo porque no me da la agenda. Porque si me dedico a atender, entonces los repartimos como los recibimos. Algunos los recibe Toto, uh -huh. algunos los recibe OCE. Inversión, clavarla acá. Claro. Acá, acá. Che, los gordos fútbol hoy es día de Champions, ¿no? Exacto. No inversores financieros. No, o sea. Espera, espera, espera. Ese es otro, otro, otro. Uy, qué día, ¿eh? Uy, mirá vos lo que es el Cine. Otra pelotudez. Eso, eso es otro ah. pedazo de mierda. El Real con el City a las 4. Que tienen atravesado los argentinos, digamos, eh, digamos de, 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 de mirada zurda en la cabeza. No, porque. No, a no, ver, pará, pará, pará. ¿Vos tenés una empresa? ¿Vos sí, tenés una, si empresa? Yo tengo una empresa? ¿Quiero grabar la cara y que ¿qué de hace laburo? Tu contador? Para, para. ¿Qué hace tu contador? Paga impuestos. No, se... ¿Tu contador no, no, te, no te estima el balance a tu empresa? Sí. Bueno, del lado de la izquierda, ¿qué hay? No sé, de gastos y... No, del lado de la izquierda hay algo que se llama activo. Sí. Y del lado de la derecha, vos mirando la hoja, aparece que el pasivo más el patrimonio neto, o sea, el financiamiento. No existe esa dicotomía entre lo real y lo financiero. Porque... Oreval, querido maestro, gracias. Así como vos tenés el lado izquierdo de la hoja de balance, que es el activo, tiene como contraparte el lado financiero, que es la deuda y el equity. Que puede cotizar en bolsa o no. Las empresas grandes cotizan, entonces su deuda, en lugar de tomarla con un banco, la venden en el mercado de capitales. El equity, digamos, lo puede vender en el mercado. Está bien, o sea, no se diferencia. No, no es que no, son cosas distintas, pero en el fondo, cuando vos bajás el riesgo país... Bueno, ¿cómo andan? Sí, si, te hago una pregunta, si tus activos... Bueno, vamos con la orden. Bueno, me alegro. bueno eh, Perdón como siempre les pido cuando hay algún atraso en la, en la conferencia. En primer lugar, destacar eh, bueno, el cambio de expectativas. Ayer el Riesgo País perforó después de 68 meses, si no contabilicé mal, eh, el, la barrera de los 1.200 puntos de Riesgo País. Claramente esto tiene que ver con el cambio de expectativas. Eh, pasamos en no tanto tiempo ¿no? de tener tres ministros de Economía en un mes. En el medio de negociaciones con el FMI, sin cumplir absolutamente ninguna meta, a sobrecumplir las metas y a tener un equipo económico absolutamente consolidado y que está claramente cumpliendo los objetivos. En algún, hasta no hace mucho veíamos con preocupación la brecha o el dólar eh, o la multiplicidad de tipos de cambio, temas que también, por suerte, han quedado atrás en la Argentina. Eh, más otro montón de cosas, ¿no? Hasta hace no mucho. Los importadores tenían que ir a tocar la puerta a algún funcionario para que les apruebe alguna CIRA y hoy eh, cada vez tienen menos regulaciones y más libertades para, para comerciar. Como decimos siempre, eh, después de décadas, finalmente los esfuerzos que hace la gente, que hacemos todos, comienzan a dar resultados, por supuesto entendiendo que muchos siguen teniendo miedo de que todo salga bien y todo va a salir bien. En otro orden de cosas, comentarles que se tomó la decisión de modificar la dosis de la vacuna aftosa para el ganado bovino para que pase de ser tetravalente a bivalente. Este es un beneficio para 200.000 productores ganaderos. Que ya no van a depender del precio de un solo laboratorio. Todo me gusta. Eh, sino que van a tener acceso a, una, a, a múltiples laboratorios que les puedan ofrecer eh, la vacuna y por supuesto eh, ahorrar o, o tener un costo muchísimo menor en cada, una, en cada una de las dosis. En la Argentina hay cerca de 54 millones de cabezas de ganado, a las que se les aplica, como todos saben, dos vacunas a cada una por año. Por lo tanto, esto es un, cuando, cuando hablamos de quitarle, quitarle peso al productor, estamos hablando de un negocio de 110 millones de dosis por año. O sea, es, un, es una cifra eh, realmente significativa para los productores. Eh, por último, les doy, como hago siempre en la conferencia previa que el presidente emprenda un viaje internacional, les doy algunos detalles. El resto de la agenda después se las va a transmitir Javier Lanari. El presidente hoy 22:40 viaja en el vuelo 1302 de las líneas argentinas hacia la ciudad de Miami. Tiene previsto el arribo mañana a las 7 horas. Mañana mismo, miércoles 10 de abril, a las 18.45, siempre, por supuesto, hora local, se le va a entregar la distinción a Embajadores Internacionales de la Luz, que es por lo, lo que motivó el viaje. Eh, repito, después va a tener algunas reuniones, que la Nari les va a dar el, el detalle correspondiente. Eh, el sábado 13 de abril está previsto un viaje a Texas donde eh, va a visitar la fábrica, de esto faltan tal, algunas definiciones en términos de horarios, pero va a visitar la fábrica de, de Tesla y se va a encontrar efectivamente el sábado 13 de abril con Elon Musk allí en la, en la fábrica. Eh, a partir de allí, el día, esperen que tengo varias páginas, el mismo sábado 2015. Eh, desde Miami va a volar a la ciudad de París eh, para hacer escala y continuar hacia desde París a Copenhague, eh, donde se va a encontrar. Esto va, va a arribar a Copenhague el, el domingo 14 de abril a las 14.45, siempre hora local. Eh, y el día siguiente, o sea, el lunes 15 de abril, se va a encontrar con la señora primer ministro eh, de. Eh, la, perdón, la, la primer ministro Frederiksen. Met eh, Frederiksen, perdón, la, la, los problemas en la pronunciación. Esto va a ser el lunes 15. Y, eh, bueno, a partir de allí va a emprender su regreso a nuevamente a la República Argentina. Perdón la, la lentitud y la, la dificultad, pero bueno, la agenda es bastante amplia y no los quería no los quería marear demasiado. El resto, en un ratito, Javier Lanari se los va, se los va a poder transmitir. Ahora sí, quedó abierto a las preguntas. Buenos días, vocero, ¿cómo está? Hola. María eh, Jastreblansky. Primero preguntarle si nos puede contar qué temas abordaron en la reunión de gabinete. Y después consultarle. El gobierno creó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. Quería consultar quién va a ser su titular y qué funciones va a tener este nuevo organismo. Bueno, eh, en principio, en, en reunión de, la reunión de gabinete son reuniones algo extensas, habitualmente duran en torno a las dos horas, algunos días más, algunos días son un poco más cortas. En el día de hoy repasamos temas de. Eh, bueno, el, de los ministros que estaban presentes, de todos los ministerios, de lo que te puedo destacar, eh, conversamos acerca de lo que les anuncié hoy, acerca de la decisión con respecto a la vacuna aftosa, hablamos sobre la evolución de el, las variables económicas, principalmente conversamos la acumulación de reservas que no se detiene y analizamos también la, dos temas muy puntuales. Uno es el... La reforma del sistema financiero en la que se está, se está trabajando desde hace un tiempo y que se sigue avanzando y por supuesto entendemos que es, entienden todos que es algo muy laborioso y que lleva mucho tiempo. Eh, y además hablamos de el, la, la, bueno, la, la evolución de la inflación, tema que también es recurrente en reunión de gabinete. Eh, dame un segundo, a ver si me estoy. Bueno, charlamos también sobre el. El número definitivo del piso de ganancias, 1.800.000 pesos, que ustedes creo que ya están enterados. Eh, y eh, bueno, y hablamos por supuesto de la ley bases, que también es un tema, un tema recurrente. Y que te pueda contar o que amerite que te lo cuente, eh, no, más, no más que eso. Entre y el ¿qué, ¿Cuál era la otra pregunta? discúlpame Me has hecho dos preguntas, ¿no? Eh, la, sobre la nueva secretaría de planeamiento estratégico normativo. Eh, ¿Quién va a ser su titular y qué funciones va a tener? Bueno, todavía el, cuando lo, lo digo siempre cada vez que ustedes hablan de cambios de funcionarios o de nuevos funcionarios, cuando ese funcionario eh, Tenga, cuando ese, ese, esa secretaría tenga su funcionario designado, se los voy a, determinado, se los voy a comunicar. Eh, y las funciones van a tener múltiples funciones, pero que también Javier Lanari se las va a encargar de, de detallar en breve. Eh, ahora creo que en dos horas vamos a sacar un, 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 no un comunicado, sino un punteo de las funciones, pero en principio eh, nos va a ayudar a la modernización del Estado y a todos los cambios que queremos hacer en materia... Como bien marca su nombre, en materia normativa, la Argentina es un, eh, cómo decirlo, es un, es una infinita eh, eh, montaña de normativas que, que hay que regularizar y que hay que modernizar para, para poder seguir avanzando. ¿Cómo te va? Hola, buen día vocero Fernando Ramírez para el ¿Cómo? Me adelanté, siempre saludan ustedes primero. <laughs> Parlamentario.com. Ayer el presidente habló de distintos temas, entre ellos de la ley de bases. Algunos medios interpretan que relativizó el presidente los acuerdos parlamentarios. Yo quiero leerle lo textual que dijo, que es cortito, y que usted me diga hasta qué punto le interesan los acuerdos al presidente o no. No, la... Dijo que este tema se trató recién en la reunión de gabinete. No, no ver, me importa, sí. si quieren confrontar va a haber confrontación. No tengo esperanzas en que sean algo distinto, pero les doy la oportunidad de sacar bases y les ofrezco el pacto de mayo, que son 10 reglas para una economía sana. Si no, no importa, les veo la cara en las elecciones del año próximo. Gracias. Bueno, no es... Eh... A ver... El presidente de la Nación tiene algo novedoso, por desgracia, pero algo novedoso que es que siempre mantiene la misma postura y siempre dice exactamente lo mismo una y otra vez. De hecho, me, lo, el, lo que me, el textual que me leíste, que, me, que, que recién me transmitiste, no, no sabía si era de la entrevista de ayer o del primero de marzo ¿no? de, en el Congreso, por eso. Pero es porque efectivamente el presidente dice siempre lo mismo. Y de hecho la frase que utilizaste recién o que me transmitiste recién, esto de si quieren confrontación, va a haber confrontación, la usó precisamente en el, en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias. Así que no veo nada que pueda sorprenderle a nadie y efectivamente nosotros aspiramos, eh, pretendemos y deseamos que la ley base se transforme en una realidad, entendemos que va a ser así pero estamos preparados para que eso no sea así, para que no sea una realidad y para que efectivamente la política siga sin entender lo que pasa en la Argentina y lo que necesita la Argentina. Así que lo que dice el presidente, te lo reafirmo por supuesto yo también, y es eso, es eh, apelamos a... El, el, el presidente descree un poco de la vieja política, por no decir completamente, y, pero siempre da una chance a que, a que él pueda estar equivocado. ¿no? Y que la... Gracias Dani, estás con todo hoy. ¿eh? vieja política o las viejas prácticas o aquellos que todavía no aceptaron el resultado electoral, te digo más, que no asimilaron todavía que la Argentina decidió ir por otro lado, eh, que puedan apoyar y que efectivamente se puedan sumar el, no solo al Pacto de Mayo, que ya te lo dije varias veces, el Pacto de Mayo es una obviedad, casi que no hay razón para estar en contra de los 10 puntos de mayor sentido común que pueda tener un pacto. Un pacto político, eh, pero sí en la ley bases de avanzar y de aprobarla y de, y de, ya te digo, y de entender que es a donde ha votado la Argentina en las urnas hace cinco meses o cuatro meses y monedas, que, quiere, que en las urnas dijo hacia dónde quiere ir. ¿no? Y parte de ese, de, ese, de ese norte es la ley bases. Eh, de todas maneras, si la política no quiere tomar nota, que no tome nota el presidente está dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias para eh, cumplir con el mandato que le dio la gente. ¿no? Y el mandato que le dio la gente es hacer lo que está haciendo. Así que no hay mucho más para decir que eso, eh, que efectivamente es decisión del presidente que si quieren confrontación va a haber confrontación. El deseo es que no la haya, por supuesto, y que podamos eh, todos transitar el, el camino que la gente nos ha propuesto, que es el de una Argentina... Moderna, muchísimo más normal y en crecimiento, y no esta decadencia que venimos viviendo hace muchísimos años en la Argentina, que parece que muchos todavía no se dieron cuenta que son los verdaderos responsables. Buen día, vocero. Julián estás? Alves del Cronista. El presidente se refirió ayer acerca de, del blanqueo, dijo que. Fue larga la entrevista, así que habló como de todo. Fue ¿no? muy larga, sí. Pero habló de blanqueo y dijo que se espera hacer un blanqueo más flexible para que los argentinos puedan eh, sacar los dólares de, del colchón. Eh, si difieren algo del proyecto que se conoció eh, semanas atrás, eh, este blanqueo más flexible. Y después dijo, a mí me importa un rábano, cito textual, esto uh -huh. que dijo, eh, acerca de eh, lo que pueda ya decir la Gafi, que es, eh, uno de los eh, organismos internacionales que se encarga de al menos evaluar estas condiciones, eh, al menos de lavado de activos eh, y de las condiciones normativas de los países acerca de eso y del, de los controles eh, al respecto de los activos provenientes del, del, narco, eh, del narco, si esto no puede llegar a perjudicar al respecto de la evaluación que está haciendo la Gafi hoy en día eh, en el país eh, y que es una de las condiciones importantes en términos de sellos. Eh, en términos financieros, ¿no? Que el gobierno ya. Este viernes eh, se publica el dato de inflación de marzo. vio funcionarios a la GAFI, que mantuvo reuniones. Uh -huh. eh, si esto no puede perjudicar, al menos la evaluación que está haciendo el gobierno, que ya venía con, eh, en la lista gris eh, de ese organismo. Eh, ¿Cómo puede ya perjudicar eso? Gracias. Es feo que sonó lo de la lista gris. Eh, a ver, nosotros tenemos una postura muy clara. El presidente tiene una postura muy clara, la tuvo siempre en realidad, eh, la tiene ahora también como presidente de la nación. El, el dinero no declarado, no todo, pero buena parte del dinero no declarado, o de lo que se le llama popularmente el dinero abajo del colchón, surge a partir de la necesidad de muchos argentinos de escapar de la práctica política. De hecho, la, la, te diría que. Eh, esta, eh, buena parte de esos de ese ahorro que hay, eh, eh, que sería pasible de entrar en un blanqueo. Eh, si no hubiese estado la política que nos acompañó durante las últimas décadas, hoy sería parte del circuito formal de la economía. Porque ¿qué sentido hay para escaparte de la política? Bueno, básicamente entender que esa política te lo va a tratar de quitar, ¿no? Con impuestos o con... Volviéndote loco con mayores regulaciones o con, eh, o con confiscaciones. ¿Qué ha pasado sistemáticamente? Digamos, te puedo hablar del 2001, pero te puedo hablar de, de, de la suba desmedida de impuestos, de la presión fiscal, de regulaciones y de tantas otras cosas que han pasado en la Argentina que han eh, servido, que han sido útiles como incentivo para que efectivamente la gente tienda a tener un comportamiento fuera de lo formal. Y esa es nuestro, nuestra lectura, ¿no? que sin la política, tal vez la historia hubiese sido, sin la política que nos ha tocado padecer a los argentinos durante tanto tiempo, la historia, la novela o el número que hoy los argentinos tienen debajo del colchón sería, sería otro. Nosotros no vamos a incumplir ninguna norma internacional, ni vamos a entrar en ninguna cuestión que puede atentar contra el futuro de la Argentina, así que eso no es una posibilidad. Pero sí vamos a hacer todo lo que sea posible para que los argentinos se animen otra vez a invertir, a apostar y a creer en que del otro lado no vas a tener una persona en un escritorio tratándote de poner un sello para quitarte lo que te ganaste con tu seguramente con tu esfuerzo y con tu sacrificio. Así que a tu pregunta, no, no tenemos ningún temor de tener ningún tipo de conflicto con nada. Si el proyecto o no. Difiere del original, cuando hoy vayan teniendo los borradores, develarás ese misterio. Buen día, Manuel. Miguel Rodríguez de Cadena 3. Muy bien, gracias. Una de las primeras eh, decisiones del gobierno nacional apenas asumió el presidente fue desregular la economía, ¿verdad? O pretender por lo menos desregular la economía a través del, del DNU 70. Ahora bien, en los últimos días, e eh, incluso en las últimas horas. El ministro de Economía, eh, Luis Caputo, se quejó primero del aumento de alimentos y de la forma en la que los supermercados publicaban las ofertas. En las últimas horas se quejó de la suba de salarios por encima de la inflación y ayer volvió a quejarse de la suba de las prepagas. ¿Esto responde a una ingenuidad por parte del ministro, a un desconocimiento o a impericia de su parte? Eh... La pregunta más tranqui, tiro pelado. A ver. ¿El ministro es mal tipo, pelotudo o no le da el marote? Muchas gracias. Yo creo que eh, la, la brillantez del ministro Caputo no da lugar a las opciones que me diste. De igual manera, la intención de, de hacer una economía de, de desregular la economía, por supuesto que no solo se limita al decreto. Sino que también avanza en otros temas como en otros instrumentos, como puede ser la ley bases, o todo lo que venga hacia adelante. Dicho esto, supongo que el. el a ver, me nombraste varios temas. Creo que el más relevante tal vez sea el último, que es el de las prepagas. Después hablamos, si querés, de lo, del resto de los temas. Eh, no hablemos del resto de los temas ahora. Eh. Así no. Lo hago Tipo 14 horas, publico el diario del lunes. ¿eh? Cortito. Así. Gran diario del lunes en la noche. Si no aburrimos a tus compañeros. Con respecto a los precios o las promociones o de cómo reflejaban precios, nosotros no nos metemos en las decisiones de los demás. En tanto y en cuanto no exista carterización de esas decisiones. Por lo tanto, la conversación con los supermercados en aquel momento, que yo lo conté acá, fue efectivamente un reconocimiento por parte de cierto grupo de empresarios de que había una habían hecho una cobertura desmedida de una situación que terminó no ocurriendo. De hecho, muchos eh, analistas, políticos, incluso candidatos a presidente, en algún momento planteaban el, el escenario del dólar a 10.000, el dólar a 8.000, el dólar. Y bueno, es lógico que si parte de la política intentó vender eso, que algunos empresarios equivocadamente lo hayan comprado y hubo un cierto reconocimiento de que eso fue así y en virtud de eso fue la reunión que en aquel momento se tuvo para, bueno, finalmente eh, conversar acerca de que ese escenario no se terminó, ese escenario catastrófico, por suerte para todos, no terminó, no terminó ocurriendo. Con el voto de Coto no pasó nada, el tema es que ley citó tanto el voto de Coto como el voto de Jumbo ayer en su entrevista con Fantino y el voto de Jumbo una vez que se... Que se supo citado, salió a aclarar que en realidad no había bot alguno, sino que simplemente un gordo troleando. Eh, no hubo imposición absolutamente de nada. De hecho, hoy las promociones siguen, siguen vigentes, así que no hay ninguna, ningún tipo de presión, ni mucho menos. Nosotros conversamos, lo que pasa es, tal vez, repito, eh, como pasa con otros temas, no se esté acostumbrado a este nuevo, a esta nueva manera de gobernar. Y precisamente lo que pasa con las prepagas, nosotros desregulamos, nosotros damos libertades, lo que no permitimos es que exista un grado de carterización que afecte a los argentinos. Y es lo que el ministro Caputo entendió que está ocurriendo, de ahí supongo que te referís a sus, a sus declaraciones. Que, que se refirió cuando habló de las de las prepagas habla de un tema de carterización que sí está fuera de toda de toda razonabilidad ¿no? eh, simplemente eso última pregunta y con eso, ¿qué hacemos? ¿qué tal? buenos días bueno, hola, ¿cómo andas Peralta? Peralta de, ¿cómo va? de Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires había quedado planteada ya clara la actitud, o por lo menos el posicionamiento del presidente con respecto a los gobernadores, había dicho tampoco que no había mucha confianza en ellos, que había cometido un error en eso. Pero también hay respuestas de los gobernadores, especialmente de los más díscolos. ¿no? Uno de ellos es eh, el riojano Ricardo Quintela, que estuvo diciendo eh, cosas que quería ver la posición que tiene el gobierno con respecto a esto que plantea este sector duro de los gobernadores opositores. Dijo que mi ley tiene actitudes provocativas. Y que quedaría mal arrodillarse ante un hombre que merece respeto por su investidura, pero no él como persona. Máximo Bueno, Quintel había dicho que si Milay ganaba se iba al país, ¿no? Dijo cuando se hace el Estas, decla Estas declaraciones las hace desafortunadamente desde la República Argentina. Eh, y además insulta y avisó que no va a participar de la convocatoria del Pacto de Mayo y dio una explicación. Dijo porque no es un pacto sino una imposición del presidente, que no va a apoyarlo directamente. ¿Cuál, cuál sería la respuesta oficial? Está bien. Nos parece bien, cada uno tiene la libertad de defender a quienes gobiernan, en este caso el pueblo de La Rioja, como mejor le parezca. Si a él le parece que apoyar la propiedad privada o apoyar eh, el, el debate de una coparticipación más justa para todos va en contra de lo que quiere el pueblo de La Rioja, tendrá sus razones para hacerlo. Esto de hablar de Cocorito, y, la verdad que no lo escuché. O sea que no te voy a tomar como buena la como bueno lo, lo que me decís. A ver, no, no tenemos mucho para decir. No le gusta cómo gobernamos, está en todo su derecho. Se presentará como candidato a presidente y impondrá en tal caso sus ideas y lo votarán por esas ideas como puede ser, no sé, el generar una cuasimoneda para solucionar todos los problemas que tiene la gente en términos de ingreso, o tantas otras cosas fantásticas que se le podrán haber ocurrido. Pero nos parece bien que haya disidencia, nos parece bien que no solo él, sino el que quiere opinar distinto. Nosotros somos muy, eh, estamos muy a favor de la, del debate, del debate serio, del debate con ideas y del en el desacuerdo que el desacuerdo tenga una justificación y tenga, tenga puntos donde podamos llevar ese desacuerdo a un punto más cercano, que nos parece que en algunos casos no ocurre, que me parece, nos da la sensación que en algunos casos el rechazo es por meras cuestiones de eh, necedad o de mezquindad política. Y no porque realmente se defiendan los intereses de los argentinos, en este caso puntual de, que me, que, al que hace referencia a vos, de los riojanos. ¿no? Nada más que eso. Gracias, ¿eh? hasta luego. Bueno, hasta ahí el vocero, siempre cumpliendo eficientemente con su función. ¿eh? Si vos, si el valor de tu actividad vale más. ¿Vas a invertir más o menos? más Ok. entonces cuando baja el riesgo país y que eso se manifiesta en que tu equity vale más y que tu deuda vale más tus activos valen más cuando tus activos a, a mercado valen más que a reponer lo que haces invertís y cuando invertís aumentás el stock de capital per cápita por ende creces entonces por eso el eje central es digamos mirar qué pasa qué carajo pasa con la tasa de interés por eso es tan importante Bajar el riesgo país, porque cuanto más rápido bajas el riesgo país, más rápido despega la economía. Por eso, digamos, es tan importante que nosotros entramos con un riesgo país de 2.900... 1.300, me dijiste. 1, no, no 1.199. 1.199. ¿Me explicas lo de la dolarización endógena? Bien. Nosotros, lo que decimos es, cuando terminamos de sañar el Banco Central, no va a haber más pasivos remunerados. No va a haber más pases. No va a haber más Lelix, como hubo en su momento, o Levax. No va a haber más. Entonces vos podés emitir dinero por tres fuentes. Una es por sector externo, comprar dólares. Nosotros vamos a dejar el tipo de cambio libre. Por lo tanto, por esa vía no vamos a emitir. Cuando, cuando, cuando sanes el central, vas a dejar el tipo de cambio libre. Exacto. Previo, tengo que hacer dos cosas y ahora las voy a explicar. La otra forma de emitir es cuando emito para financiar el fisco. Tengo déficit cero, no financio el fisco. No emitís. Para, emi para financiar el fisco. La única, la única fuente de emisión potencial que me queda ahora entonces es por sector financiero. Es lo que se llama redescuentos. Es cuando hay una corrida, el Banco Central asiste a los bancos sí. emitiendo dinero para que pueda devolver la plata y después, cuando cobra los créditos, el Banco Central se cobra y listo. Ahora no está pasando, ni tiene visto de pasar. No, está bien. Pero. Si vos vas, entonces, pero nosotros queremos mandar una ley donde la emisión monetaria sea un delito. Si el Banco Central emite dinero, va a ir preso el presidente del Banco Central, todo el directorio del Banco Central, el presidente de la nación, el ministro de economía, los diputados y los senadores que hayan aprobado un presupuesto con déficit. ¿Pero dónde vas a mandar esa ley? Al Congreso. ¿El paquete ahora de la ley de hombres? No, 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 más adelante. Estas son las cosas previas a abrir el CEPO. Todos encana Cana. El, el... Ya no está mal la señora atrás mío. Que emita. Todos en Cana. Todos en cana. Todos en Cana. Bueno, esto sería en caso de que realmente se concrete y no sea mera pirotecnia dialéctica, una innovación a nivel mundial. Todos. Presupuesto con déficit. Marchen preso a los responsables políticos. Va a ser un delito como si fuera un delito de lesa humanidad. Y encima delito de lesa humanidad, o sea, imprescriptible. Eh, Nico dice, che Gabo, ¿qué pasó con el diario del lunes ayer? Estoy cansado, jefe. Quería escucharlo mientras jugaba Fallout anoche y me sorprendí con que no existía. Bueno, porque decidí innovar y ponerlo en privado para resubirlo como video. Es imprescriptible. Si llega a venir otro político de cuarta ladrón como los que hemos tenido hasta ahora y voltea la ley, mañana puede venir otro... Levanta la ley y los mete presos. Es decir, lo que hizo el quiserismo de emitir 28 puntos del PBI tendría que estar todo. Igual las leyes no aplican retroactivas, así que no sé cómo sería eso. Todos presos con, este, con esta ley. Emitir 13 puntos del PBI? ¿Eso cárcel? Cárcel, sí, cárcel. ¿Posado? Obvio. ¿Por emitir? Por emitir dinero, sí, claro. Porque es una falsificación, porque es una estafa. Sí, si es una estafa. Dale, seguí, dale. Entonces, dicho esto. Ante esa ley que nosotros tenemos planeada tener antes de abrir el CEPO, te tenés que asegurar no emitir por sector externo, tipo de cambio libre, por sector fiscal, tener las cuentas públicas en equilibrio, por sector financiero. Entonces tenés que diseñar un sistema anticorridas. Cuando hice la reunión con el G6, le pedí a Brito y a Adelmo Gavi que se pusieran de acuerdo para hacer una propuesta de sistema financiero integrado entre bancos y mercado de capitales, para diseñar un mercado... Un yo creo que no, ¿eh? que, que primero no sé si un, una, una ley puede establecer que un delito es de lesa humanidad, pero suponiendo que sí pueda, en todo caso lo que eso te permitiría es que eh, la causa no prescriba la justicia, pero no aplicarla retroactivamente, ¿eh? me da la sensación. Un, un sistema anticorrida. Al mismo tiempo, el mismo trabajo se lo encargué al presidente del Banco Central, a Santiago Bausili. Y de hecho ya están trabajando. Una vez que nosotros creamos el sistema financiero en la banca sea anticorrida, vamos a poder mandar la ley. Y a partir de ahí, la cantidad de dinero queda constante en la economía. La oferta de dinero queda constante. La base monetaria queda constante. Dado una base monetaria constante, ¿qué pasa si la economía crece y quieres consumir más? La demanda de dinero sube. Entonces... Pero van a faltar pesos si sube. Sí, sí, ya sé que no está diciendo aplicar retroactivamente. Estoy contestando al caso hipotético ese que puso en el cual... Asume a alguien que la da de baja y después viene otro y la vuelve a la vuelve a sancionar. Josué dice: Como banco al jabo, no será retroactivo, pero será un presidente del mundo. Argentina, faro de occidente, creo en el peso, apuesto al peso, un visionario. Si todo sale bien, me traigo a todos a Argentina. ¿Cómo se arregla eso con deflación? Es la deflación sana. Es la deflación por crecimiento. Pero. Pero si crece, escúchame, si crece la economía y yo no tengo peso porque hay poco peso para adquirir. para para, 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 para. para. Y si los precios, digamos, van a la mitad, ¿cuál es el problema? Ah, me, hace, me alcanzan los pesos que hay. Y obvio, claro. Es decir, acordate que es lo que dije yo, la escala nominal. Lo único que hace el Banco Central es determinar la escala nominal. Pero frente a una demanda de dinero dada, si yo tengo crecimiento y la demanda de dinero está creciendo, digo, el nivel de precio tiene que caer. ¿Y dónde entra la dolarización ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ese proceso puede ser lento. Entonces, a vos te puede resultar más barato agarrar tus dólares ir y pagar con tus dólares a que esperes la deflación. Entonces vos agarras tus dólares y pagas con tus dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una cantidad fija de pesos y va a haber cada vez más que la economía. Transacciones con dólares y cada vez más dólares. Exacto. Y entonces, conforme la economía crece, porque vamos a meter las reformas... ¿De dónde saco los dólares? La gente tiene dólares. ¿Pero qué los saco de, la, de los que tienen el colchón? Los saca el colchón? Lo de donde se te da la gana. Digo, donde vos tengas los dólares, donde vos lo tengas guardado. Necesitas hacer una transacción, no tenés pesos, la pagas le el sale a la fip si usas un dólar que no está declarado en determinada... Te bueno, digamos, habrá que cambiar algunas cosas. ¿Un blanqueo? No, ¿y a vos qué te parece? <laughs> Me gusta cuando decís no, ¿y a vos qué te parece? <laughs> Pero sí, con un tono, no, ¿y a vos qué te parece? ¿Un blanqueo? Sí. Y, y sí. Y andás a explicar los del Gafi. Los del Gafi no te importan un raba, de no desea Dios. Para mí el, digamos... Algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito. Y sin embargo, emitir dinero sí es delito y los delincuentes, los políticos... O sea, porque los políticos definen como po delito eh, sí. lo que afecta a sus finanzas personales. La, pero no a la... O sea, o sea me... digamos, reventarle la cabeza al, al pagador de impuestos, no, eso está bien. O sea, bien. Un, 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 un valor chico de, de, de utilización de dólares para que aquel que tiene, no sé, destino no sé, un número, o sea, 30, 40, 50 mil dólares, eh, pueda usarlo sin ningún tipo de problema, ¿te parece bien? Si querés usar 50 palos verdes, importa un rábano pero vos vas preso o sea 50 palo verde y no tenés declarado Javier qué me estás diciendo pará, pará. vas preso acorde a las leyes de ahora leyes de los políticos que le quieren robar la, la plata a la gente la gente digamos, fugaba fugaba la gente la gente fugaba dólares para huir del peso que lo estafaban con el impuesto una, inflacionario. Una, te metían preso si entrabas a una cueva para vos el blue es ilegal no no cómo va a ser ilegal es un dólar blue pero es un dólar <laughs> sí. que te permite escaparte de la estafa del peso Está bien, pero ¿quién te va a sacar una ley? ¿Quién te yo va a... no percibo a nadie porque compre dólares en la calle. Bueno, te vuelvo a preguntar. Si entonces, vos te querés poner a hacer transacciones en dólares con la gente de acá, yo. Digo, me da lo mismo, haz lo que quieras. Me detiene la guardia presidencial. Estás loco, digo, yo, digo, la mierda, seguro que no. O sea, vos necesitas. Lo que vos tenés que entender, y esto es lo que está detrás del DNU y es lo que está detrás de la ley de bases. Nosotros hacemos tres cosas: le devolvemos libertad a la gente. ¿Vos ¿te acuerdas? Esto Hay es un... central. No, no, Estás metiendo en un tema central. O sea, sacarías una ley para poder usar guita, muchos que tienen guita guardada, no, 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 groncha yo, 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 me y me que por... la puedan usar. A mí me importa un rábano. ¿De dónde la tienen? No, a mí me importa un rábano. ¿Por qué? es lo que sucede? Ahí tenés un tema, eh. Mírame. Complicado. Oh, ¿Sabes de dónde? sabés el tema que te van a tirar? Hay mucho el gafista. Bueno, bueno, bueno. Entonces, a, a, a hacerle, a hacerle, condiciones muy flexibles para que puedan blanquear y listo. Digo, pero el problema es este, Ale El problema es este. Digo, quiero que, que se entienda la naturaleza del problema. Porque si no entendemos la base del problema, decimos un montón de estupideces. Cuando vos emitís y generás inflación, la gente no le gusta perder plata. Ahora, ¿quién se queda con el señoriaje? Que es la verdadera estafa, la emisión de dinero. El Estado. El Estado. O sea, con lo cual, que se traduce en impuesto inflacionario. Y así es como se termina perpetrando la estafa. Hasta ahí vamos. Punto. La gente no salió del peso porque es mala. Salió del peso. Porque los estaban estafando. Por eso, digamos, o sea, Argentina, digamos, el peso se destruyó. Por eso le sacamos 13 de cero a la moneda, le podríamos sacar 3 más. ¿Me comprendés? Porque se zarparon emitiendo. Y no es que el dólar sea, wow, qué moneda. Es porque es un, digamos, los políticos argentinos son deplorables. O sea, vos no vas a hacer una persecución a la economía en negro. Vos vas a tratar con tu gobierno que la economía en negro pase a blanco, pero no la vas a perseguir. Exactamente. Yo escuché el otro día ¿Me, me que dejas? mucha gente humilde. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Sí, ¿Me dale, dale, por favor. Sí, dale. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aparece esta sustitución de monedas, cuando aparece esta sustitución de monedas, salta el tipo de cambio. Como los, los cabezas de termo, economistas de cuarta que tenemos, dicen: no, porque sube el tipo de cambio, sube la inflación. Eso es mentira. En realidad están perdiendo poder adquisitivo el peso. Entonces, suben todos los precios. Lo que pasa es que el dólar, como es un activo financiero, sube primero y después suben los demás. Ah, pues lo prendo. Pues sí, dale. Pero no es que el dólar genere inflación, no. Digo, en realidad, lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Van a subir todos los precios, pero suben a velocidad de distinta. Si la manga de brutos, la mayoría de los economistas supieran lo que es el efecto, que un cantillón no ser se tuviese que dicen. Pero como no lo saben, dicho esto, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Porque me apasioné con el... No, dale, está buenísimo esto. Está árbaro. Entonces, voy a tratar de volver donde estaba, No, no sé dónde. Pero lo, lo, lo más importante es que cuando vos empieces a incrementar. Ahí está. Entonces vos te, te vas del peso para, para evitar la pérdida de capital. Entonces, ¿qué hace el político? Te pone el control de capitales. ¿Para qué? Para que vos no puedas salir del peso. Te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado. Uh -huh. Es decir, ¿para qué? Para, para reventarte impuestos. Hasta ahí vamos. ¿Me seguís? Sí, clarísimo. Vos fíjate, ¿qué es lo que decimos nosotros cuando eliminamos la ley base el, cuando, cuando mandamos el DNU y la ley bases? Le devolvemos libertad a la gente, hace, vamos por estructuras de mercado más competitivas, más pro-mercado, no pro empresas pro mercado, y eliminamos curros. Entonces, por ejemplo, ¿por qué aparecen entonces los controles cambiarios, la ley penal cambiaria y todas esas cosas? Porque aparecen como una forma de tratar de mitigar el efecto de que los, la gente se vaya del peso al dólar y de esa manera aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Una estafa. Digo, los controles de precios es lo mismo. O sea, te... Los controles de precios, como no les gusta la inflación, meten controles de precio y en el fondo, tío, terminan generando que escasez. Y tendrías que cambiar leyes penales tributarias. Y digamos, ¿qué tendrés que decir lo que hicimos con nosotros con la ley, digamos, con, con lo que era el DNU? El 70% de las cosas de los DNU que volteamos a ver de que eran de la dictadura. Mm. Todas leyes de la dictadura. O sea, leyes, digamos, muchas de Hunganía y muchas de, de, del proceso de organización nacional. Dale. Y entonces que se hagan caso todo mérito de Juan Pérez. los que votaron en contra del DNU en el Senado. Porque entonces votaron a favor de las leyes de la dictadura, votaron a favor de la represión, votaron a favor, digamos, de los represores, en contra de la libertad individual, votaron a favor de estafar a la gente. Esos que tenían todos nombre, los nombrecitos en rojo, esos son todos dictadores en potencia. O sea, usan la democracia de arropaje, lindo y buenas palabras, pero en el fondo te estafan. Escúchame, dale. Entonces, entonces, digamos, ¿cómo digamos, o sea... O sea, lo estás contando, es que vos necesitas una ley de blanqueo para que la gente empiece empieza a mover Para sin... que la gente empieza a mover los dólares como quiera. Entonces, con. Podría pensarse, no sé, 50 palos. No sé, a mí no me, no me importa, pero, eso, pero eso pero después lo incrementará eh, el ministro de Economía, ah, claro, que sí. es el que tiene, digamos, las la cosas finitas. O sea, hay la división de trabajo. Yo no, digamos, o sea, me yo me no briste, soy el ministro me de Economía. yo me abriste una puerta tabú y para hacerte esta pregunta, que tiene que ver con el Congreso, fui a buscar si alguno lo había deslizado para que no me claven en el sello, como decís Borco Landi, a mí. Fantino se lo preguntó, ta, 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 ta debido a la amistad que tiene, ta, no. Fui a buscar y encontré que Kishilov lo deslizó, que Martínez lo deslizó, Germán Martínez lo deslizó y algunos otros lo deslizaron. La posibilidad de que en tu ir para adelante permanentemente exista la posibilidad de que algún día se te pase por la cabeza cerrar el Congreso. No, ni loco. Bueno, eh, iba a decir antes que conteste Miley, pero Miley contestó al toque. A ver esto. Eh. No puede ser. Transmisión de la conferencia de Dorni, está atrasada y mientras esperamos sin querer se escuchó a dos personas riéndose del presidente en su última entrevista con un paraguayo. Es increíble todo. Viste que el otro día le hicieron una pregunta, le hice una pregunta con un, Diana Uncento valores, un paraguayo. Le dice, ¿cómo vas a solucionar los problemas que te dejó el populismo? Igual que mi país, igual que tu país, no sé qué. Le tiré un centro de tirando flores y el chat lo tomó mal y dice, no, una falta de respeto, no entendí la pregunta. Una falta de respeto a lo que me haces. Eh, no, tremendo, tremendo, tremendo. En teoría esto puede escucharse en la transmisión Igual tampoco Tampoco están diciendo que mi Aspira a Merca el culo de un enano, ¿no? De ¿Viste que el otro día le hicieron una pregunta? Le hicieron una pregunta con un de Anusanto, Ni siquiera es la transmisión oficial, es el trampista. El comentario más derrotado, los nuestros lo putean Pero ni siquiera son los que trabajan de forma oficial Poco, es una estup Bueno, a se nota que ahí sí, eso es lo mejor que tienen Pides, Ale. Hay mucho para criticarse, ve ¿eh? digo, digo, ¿a dónde mande la ley bases? Al Congreso. Ok, ahora vamos a mandar un paquete de leyes, digamos, que diseñó Patricia. Te lo, te lo rebotan y te lo orinan ese paquete. No sé me eso? importa, no me importa, esa es la parte que no entienden. Yo puedo llegar al 2025 con la economía a full, a pesar de la política, esa es la parte que no entienden. O sea, gobernaría sin mandarle las leyes al Congreso por, DNU, hecho, pero por de, DNU. Pero de hecho, de hecho, pero fíjate esto, Ale. De hecho, estamos gobernando a pesar de la política, no que no nos acompañan, a pesar de los palos que ponen en la rueda, a pesar de la máquina de impedir, a pesar de que los chorros no quieren ceder los choreos. O sea, y aún así seguimos avanzando. Y sabes qué? Y no los necesito. Puedo llegar al 2025 con la economía creciendo muchísimo, con la inflación yendo para abajo. Y sabes qué? Vamos a hacer una hecatombe en la elección del 2025. Porque la gente... Ojo que la última vez que Milei vaticinó esto fue en el 2023 y estábamos.. Los extraviados como yo que no la veíamos y terminó concretándose. Ayer con los chicos después del día de lunes hablamos de este tema. El único riesgo que nosotros vemos, no el único, no, pero un riesgo que nosotros vemos que es relevante tener en cuenta es la posibilidad de que la libertad avance y juntos por el cambio vayan separados, como pasó en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y el kirchnerismo logre ir todo junto y se den escenarios en los cuales, obviamente, sumando Juntos por el cambio, la libertad avanza, se logre la mayoría de los votos, pero en los hechos, el kirchnerismo termine primero, ¿no? Con lo cual, eso hay que tenerlo presente. Hay que ver cómo va a jugar Juntos por el cambio, hay que ver el calibre de los candidatos que quedan en Juntos por el cambio, hay que ver qué tan efectiva termina siendo la estrategia de la libertad avanza y hasta qué punto la libertad avanza logra cooptar referentes que permitan mover un caudal relevante de votos. Hay que ver cuánta gente tiene ganas todavía de votar a Juntos por el cambio, ¿no? Es un gran. Es un gran if. Eh, pero bueno, incluso en un escenario en el cual Juntos por el Cambio está de capa caída, piensen que el radicalismo en muchas provincias sigue sumando una cantidad importante de votos. ¿no? Eh, hay que pensar, una cosa es la realidad a nivel nacional, otra cosa es la realidad a nivel provincial. ¿no? Recuerden también cómo fueron las elecciones a nivel. Provincial del 2023 en las boletas en las cuales no figuraba Milei, cómo le fue la libertad, avanza con gente de, de prestigio más bien eh, nulo o negativo, ¿no? Eh, nosotros, o yo, eh, evidentemente tengo una inclinación natural a, a siempre buscar los escenarios más negativos, ¿no? Ustedes ya me conocen, no me tengo que explicar demasiado, pero bueno, son cuestiones para tener presentes. Lina Tari dice, Milei, yo no miro todos los Focus Group. No como esos políticos que gobiernan para ser populares, Olson Miller, viste la encuesta de popularidad, viste cuántos likes tengo, viste el Cotobot. <laughs> Está bien. Eh, yo creo que igualmente ley alude a el proceso de eh, digitación y formación de políticas públicas a partir de lo que son las preferencias de la gente. En ese sentido, me parece que sí, lo de ley es 100% defendible, ¿no? ley es una persona que evidentemente ya tiene un posicionamiento ideológico muy claro y coincido y le creo y comparto que él no diseña sus políticas públicas ni su cosmovisión del mundo en función de lo que lo dicen los focus group, eh, lo cual no quiere decir que sí esté atento a los sondeos de, de popularidad o de aceptación de la gente para, para sentirse fuerte. ¿sí? Fede dice, falso Palan, ya lo verifiqué, es parte del plan de bloquear para mentir y que no lo podamos desmentir, recontra Muy bien Fede. Gente va a detectar quiénes son los chorros que están en contra de la gente. Les vamos a dar un batacazo de novela. Y no solo que le vamos a dar un batacazo de novela. Ya acabamos de subir el diario del lunes, ¿eh? no como vivo, sino como video. Bien. Para esos que están ansiosos, mucho gordo diario del lunes. Aparecieron todos de golpe. ¿eh? Yo pensé que no existían. Ahí están. Bien. Eh, igual pones diario del lunes y no aparece un carajo. Pero bueno. Eh, a ver. Si yo no pude meter las reformas estructurales ahora. No me importa, porque a partir del, do, del 11 de diciembre del 2025 voy a meter las que no me dejaron meter ahora y voy a meter las 3.000 que todavía tengo esperando para meter. ¿Cómo llegás al 2025 si no metes la que pudiste meter ahora? ¿Qué me importa? Si total digamos, estoy estabilizando la economía y la economía está creciendo y va a recuperarse independientemente de la política. Lo puedo hacer independientemente de la política. Pero te frena la justicia, Javi. Te agarra la, la justicia de laboral, te mete amparo por todos lados. De vuelta, de vuelta. Decime si, 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 si me está frenando. No me está frenando. Esa restricción no es efectiva. Digamos, no es efectiva esa restricción. ¿O vos te crees que digo el salario de 300 dólares, 400 dólares es el salario de la, de la Argentina? Yo creo que... No tengo. es una restricción efectiva, o dale, dale. Sea, lo que tenés en cuenta entonces, si no me dejan ahora, espero el, tengo paciencia, espero Obvio. hasta el 2025, 2025... Pero pará, pará, pará. Mirá que en 2025 no vas a ganar toda la... Eh, se, el, no llegás a la mayoría, ¿eh? Porque no... No, no. no Porque los, no, la misma... Eh, eh, Cambiás un porcentaje de diputados y de Obvio senadores. Obvio que cambia un porcentaje. Pero si nosotros metemos un número imponente. O sea, ¿vos te tenés fe de el 25? Obvio. Lo de Karina en el Armado de Capital y todo lo que está pasando en Nacional de Libertad avanza es porque estás empezando a pensar un, un, un partido que crezca fuertemente. Obvio, claro. Estamos haciendo un partido para ganar con mucha fuerza las elecciones, sí. ¿Te, pregunto, te hago una pregunta que es a una un lugar de, no sé, de 3.000 años hacia adelante en este país. ¿Vos pensás como posibilidad si te tocara quedarte 8 años? Si la gente lo determina, sí. Si cumplo con, con, con los objetivos planteados en mi Shop Description? Sí. Digo sí. ¿Y el 2025 sería el, el cambio? Sería el, el cambio, la composición de la Cámara que me permitiría poder avanzar en todas las reformas estructurales. ¿Para ser la cantidad de gente que se queda sin si ¿Es eso de la política? Con razón te tiran. Ah, los parásitos. Los parásitos. Vos, cuando digamos, si tenés, te, tenés un parásito en el cuerpo, matas el cuerpo o el parásito? El parásito. Y bueno, listo, entonces que vayan y consigan un laburo honesto. Uh -huh. O sea, ni te preocupa mucho entonces. O sea, con razón, yo te cuento algo. Lo, escuché, lo encontré a Franco los tres. Yo vivo en el barrio con Franco. No lo noté muy. O sea, lo noté metido, pero no era que iba a vida o muerte en sacar la ley de bases ahora. Digo, uh -huh. yo, yo me fui manejando y digo, che, no lo noté muy, viste. Entonces, no es que esté tan vida o muerte. Si no sale, quedan, eh, se va el descenso. No. Pero me digas no. No, pero al Pero más, me digas no. Pero Se cae el pacto de mayo. No me importa. Pero se te cae el pacto de ¿Cómo, mayo. ¿cómo, ¿Qué es lo que dije en el discurso? ¿Qué es lo que dije en el discurso? Que ponías las bases. Que no, ]ían... no, no, pero dije otra cosa. Dije, si quieren confrontar, va a haber confrontación. No tengo muchas esperanzas que sean algo distinto, pero les doy una posibilidad y les ofrezco sacar bases, de versión de A bases, los gobernadores se lo está diciendo. A todo el sistema político. Y les ofrezco el Pacto de Mayo, que son 10 reglas para la, una economía bueno, sana. Soy yo del otro lado y te digo, eh, nada, no, así no. Así no. No importa. Te veo la cara en, el, en las elecciones ah, sí, del 2025. Bueno, a ver cómo llega el 2025. Dale, listo. Vamos a ver. Dale. Pues dale. Vamos a ver cómo llega. En principio te está yendo bastante mal porque digamos o sea estoy haciendo el ajuste más grande de la historia. Mi popularidad aumenta, la tasa de inflación está bajando. Sí, pero nosotros y la somos gobernadores, a somos gobernadores y somos políticas. Dale, Mientras tanto listo, la tiene que seguir el... en, en, en tu provincia, digamos yo gané con el 60, 70 Dale, haz lo que quieras. Dale. Sí. Ah, te la vacas. ¿eh? Ah, no. ¿vos ¿Qué te parece? Dale. Haz lo que quieras. <laughs> haz lo que quieras. Haz lo, lo que quieras. O sea, <laughs> como yo dije una vez. En tu sí, no que explicar a la, a, la, a la gente por qué, digamos, o sea, vos defendés robar Dale. Dale. ¿Qué te dicen ellos? Primero las puteadas empiezan para nosotros, pero después empiezan a putear a Javier. A mí bueno, la, la vida. El... Entonces, en el medio antes los van a putear bastante a ellos. O sea, vas al frente vos. Vos no tenés, vos no tenés freno en la pedalera. Vos lo que para frenar no acelerás, diríamos. <laughs> Ponele. Mirá, vos no tenía esto. O sea, quienes no sale? No, yo, no, o sea, con razón no estaban tan metidos. Pero de ahí. vuelta. A ver, pregunta. ¿Qué sería lo ideal? Movimiento rectilíneo, uniforme en condiciones normales de presión y temperatura. No está eso. Bueno, no es convexo esto, así que, que no existe esa solución. Bueno, entonces tengo que esquivar. Bueno, mientras que voy esquivando, aparece una manga de, de delincuentes de ahí que me tiran tiro. Pero ¿cuál es mi objetivo? Llegar a ese micrófono. Voy a llegar a ese micrófono. Escúchame. Eh, hago... ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que una persona, Dios dice, bueno, estoy acá y quiero llegar ahí. Bueno, ok y creen que eso es un camino de rosa bueno digo y después se frustran no a mí digo yo nunca imaginé que iba a ser un camino de rosa dije bueno va a ser bastante complicado no me imaginé que iban a tirar tanta mierda que iban a jugar tan sucio pero no me importa mi objetivo es llegar allá y voy a llegar pero te van a meter un paro cada 15 minutos. Que hagan lo que quieran. No, no me diga que hagan que quieran. Que hagan lo que quieran. Que te van parar, a meter paro. Que, te, bueno, por eso bueno, digo, te me para los docentes. Bueno, vamos a ver, digo, la gente si está del lado, digo, de, de, de los baradel de la vida, de los Moyano de la vida o de los que queremos una Argentina mejor. Yo ahí te voy a decir una cosa. Yo hablé con el UPCN, con Rodríguez, el otro día en Anchamp. Nos dio mucha, tiró la idea de que podrían sent... Dice, pero lo tenemos que hablar. Abrió la puerta a la posibilidad de hablar una nueva reforma laboral, ¿eh? ¿Estás para hablar eso? Yo estoy en condiciones de hablar. Con todos aquellos que quieran una Argentina distinta, con todos aquellos que quieran abrazar la ciudad, la libertad, hablamos. Con todos. Si vos ahora, si vos querés mantener el curro, los privilegios, no, ahí no. Los choreos. Mirá qué interesante. Na, nadie discutía de los fondos fiduciarios. Saltó el quilombo de los fondos fiduciarios cuando nosotros metimos, digo, los campeones de la honestidad, ¿no? ¿Dónde estaban con el tema de los fondos fiduciarios? Sí, hay tema de deuda, hay un tema temón, que me dijeron que es un quilombo. Lo escuché el otro día a Pangna hablar de eso, el tema de, de la deuda que tienen las distribuidoras con Cameza. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Se puede meter ustedes? No, eso digo, lo, digo, si querés, llamalo a Rodríguez Chiril y te lo explica. Es un tema ese también para, 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 para verlo. Chirilos es el secretario de Energía, ¿no? Eh, la deuda de Cameza, Cameza es la generadora de electricidad, si no me equivoco. Eh, muy interesante para mí. Déjame aprovecharte en el último minuto. No, pero es interesante que, que lo pongas en... El, te, ¿Te explico cómo está... Sí, la estructura de, del análisis económico. Es uno de los gastos pisados del Estado con los cuales se está consiguiendo el superávit de enero y febrero. Y bueno, y la, la pregunta es cuánto se puede mantener eso y cuáles pueden ser las consecuencias de mantenerlo pisado. Económico aplicado, digamos, de... de no de, pediste de una definición? Hoy explicaste no. todo con lujo de detalle. No, 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 no pero, además, no, pero, que, no, pero que para digo... que sepas a quién tenés que ir a buscar cuando se discute cada tema. Ah, te entiendo. Hay una parte que es la coyuntura. ¿Esa la, es tuya? No, no. ¿Cómo la coyuntura? Yo soy el presidente. Yo soy el presidente. No tengo un ministerio, tengo ocho. Bueno, eso lo hablo con ellos entonces, ¿sí? las, las dudas No, son... no, pero cuando vos vas a, Cuando vos querés discutir la coyuntura, tenés que discutir con Toto Caputo, con Santiago Bausili y con Pablo Quirno. O sea, tres tipos brillantes, Listo, buena gente. Con vos puedo discutir esto que te pregunto. Para, 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 sí. Primer punto. Después tenés. Los arquitectos de las reformas estructurales. Los que están creando la nueva estructura liberal. Que son Federico Sturzenegger y Eduardo Rodríguez Chirilo. Uh -huh. Personas fabulosas, brillantes. Y después tenés la discusión estructural. Que es el Consejo de Asesores, que es Demian Riedel. Uh -huh. Ahí hay un montón de, de, de personas adentro de ese consejo. Está, por ejemplo, Bogiano, está Ramiro Castiñera, está... Por ejemplo, eh, Fausto Espotorno, eh, está Ariel Korenberg, está eh, Sebastián Brown, está eh, Eduardo Bastita, está Alex Oxenford, está Teddy Caragosian. O sea, a, Romero, a Ramiro lo entrevistamos. Eh, hay de todo, digamos. Eso es lo que solía presidir Carlos Rodríguez, ¿no? Antes de pasar a mejor vida. En el grupo S, es un grupo que se dedica a pensar la Argentina del futuro. Entonces, por ejemplo, ¿querés hablar de inteligencia artificial aplicado a la economía? Lo llamas Ademian y te da una clase acá. De lo que queremos hacer. Si solo que están pensando el futuro. Bueno, ya que estás pensando el futuro, te pregunto: ¿qué vas a hacer? Porque la frase. Yo me metí un quilombo con vos. Cuando vos me tiraste acá por primera vez, ¿no hay plata? Y yo, honestamente, te tengo que preguntar: ¿qué vas a hacer con la obra pública? Porque yo no sé si la obra pública estaba parada o no, o a qué punto estaba parada eh, en el final del gobierno pasado. Pero ahora, por lo que escucho de UOCRA, escucho a Catopodis, escucho a todo el resto, la obra pública está totalmente parada y eso está dejando mucha gente sin laburo que vive de la obra pública. ¿Qué vas a hacer con la obra pública? Primer cosa, falso. ¿Por qué falso? Justificame el por qué falso. Falso. Y voy a explicar. Nosotros hicimos cero la obra pública. ¿Hiciste es, qué? Cero la obra pública. Cero. Para nosotros la obra pública es un mecanismo de estafa. Para ellos es un mecanismo de transformación. Pero sos vos el entrevistado, dale. De mejora a la vida de Los la gente. Los cuadernos de la corrupción dicen que es una estafa. Dale, seguí. Si a mí no me vengan a hablar de un mundo que no existe. Un mundo que, que existe en el libro de texto, digamos, para un ejercicio urbanística pero bueno, no es mío. Dale, pero yo estoy sigue. acá para tomar decisiones. Dale. Entonces. Vos cuando haces obra pública lo tenés que financiar con algo. ¿Con qué lo financiás? Con la plata del Estado y con plata privada. No, no, con la plata del Estado. La plata del Estado, ¿de dónde sale? De la emisión y de, de la plata del Estado, de los impuestos. Para, para, de los impuestos. O sí. sea que cuando vos, ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario, financiás la obra pública. Sí, dale. Quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo otro sector. O sea, estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde a vos se te dio la, la gana. Lo cual es de una arrogancia. Es de una soberbia porque estás diciendo: ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué quieren gastar su propio dinero, que yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo quiero. Pero vos me tenés que hacer un puente donde yo no necesito, ¿no? Donde, eh, eh, bueno, ellos el, el, lo... el puente lo podría hacer tranquilamente la gente sola. No necesita el ¿Y Estado. ¿Y con para qué guita, Javier no vienen a poner la guita. Para para, para, ¿no? para, para para digo si, si vos tenés en el medio del Estado, y claro, digo, bueno, esperar que lo haga el Estado, ¿qué piola? Obvio, pero si no, lo pueden hacer solo. Seguí con la de de obra pues, pública. El gasoducto lo, lo, lo hizo el sector público, lo podría haber hecho el sector privado sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿dónde estás con la obra pública y qué vas a hacer? Seguí. Entonces, no, no, la obra pública se elimina. Ahora bien. Una de las cosas que tuvimos de hecho hablando con el G6 es que hay muchas obras que quedaron a mitad de, de, de camino. ¿Se venían pagando esos, esta, esa, esos, esos, esos documentos? ¿Se venían pagando esos... Esa, la obra pública? Se, estaba cómo venía ante, a cuando llegaron ustedes? No, digamos, eso no, no lo hablé, digamos, o sea, tendría que hablar con. Sí, dale pero, dale. pero no importa, porque esto, digamos, o sea, el, el punto es conceptual, no es. Ese... Dale, dale. Una de las cosas que de hecho en la reunión del G6 entre Brito y Weiss, o sea. Sistema financiero y construcción, que plantearon muy inteligentemente, es. Lo que decía Weiss es, si vos nos cambiás las regulaciones del Banco Central sobre la asignación del capital, eso podría darle crédito a la construcción para que terminen las obras que estaban pendientes. Me, me explicas rápido, no entiendo. Suponete que vos te estabas haciendo una obra pública. No hay más plata. Acordé. ¿No tengo plata? ¿Te acordé? ¿Está claro? La obra pública está hecha a la mitad, falta hacer la otra mitad. De todo lo que se está construyendo está a la mitad. Dale, teórico. Sí, dale, teórico, dale. Sí, no hay plata, dale. ¿Y? No tengo plata, no, no lo puedo financiar, no tengo plata. ¿Cómo lo voy a financiar si no tengo plata? Pues Sacarla de un lado, obra pública. ¿De dónde la voy a sacar? ¿Cobrarle más impuesto a la gente? No. Entonces, ¿qué hago? Esa obra está parada ahí, digamos, está a mitad. ¿Qué es lo que dice Weiss muy inteligentemente? Dice: habilitame, levantame restricciones del Banco Central contra los bancos para que los bancos me den financiamiento y yo pueda terminar esa obra que los bancos financien al a los constructores para que desde el sector privado terminen esas obras. Es buena esa, ¿eh? A sí. ver. Y sí, sí, ya sé que es buena. Entonces, ¿qué es lo que yo le dije? Yo no tengo problemas de hablar con Bausili para que lo haga. Pero lo que yo les dije es, pero no me prestes bajo el sistema bajo el formato del sistema financiero actual, porque si no vuelvo a crear el monstruo del encaje fraccionario y entonces no puedo mandar la ley que prohíbe la emisión monetaria. Entonces, por eso están trabajando la bolsa de comercio, Adelmo Gavi, con los bancos, Brito, con el banco central para el diseño de la estructura financiera, para que prefiero tardar un mes más, pero que lo, que lo hagamos bien. O sea, podría volver obra pública. No es obra pública, es desde el sector privado. Pero esa obra, es obra era lo que era obra pública, pero podría terminarse. Podría hacerla el sector privado, exacto. Si esto sale, Exacto. y podría reactivarse otra vez un montón de gente que Obvio. trabajaba en la UOCRA, todo ahí. ¿Vuelven todos esos? Sí, claro. ¿Y cuándo sale esto? ¿Cuándo podría salir? Bueno, pero estamos trabajando. O sea, claro, apuralos no. a esto! Pero pero, 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 ¿vos te crees que la reforma del sistema financiero se hace un día para el otro? Hace 15 días que. Te... El encaje fraccionario es básicamente cómo funciona el sistema financiero en prácticamente la totalidad del mundo. Que es, vos vas a depositar 100 pesos en el banco y el banco obviamente no es que guarda los 100 pesos hasta que vos vayas a, a buscarlos, sino que la mayoría de esos 100 pesos los presta. No sé, presta 80 y guarda 20, ¿sí? A la expectativa de que como no vamos a ir todos juntos a retirar nuestro, nuestro dinero, con guardar 20 tuyo, 20 de tu vecino, 20 del otro vecino, 20 del otro vecino, va a tener 100 para el, el eventual caso en el cual vos quieras ir a, a retirarlo, ¿no? Obviamente es la discusión de la banca Simon, ¿no? El, el tema de la del sistema de reservas fraccionarias que les da a los bancos la potestad de crear dinero. Así como crea dinero, como emite dinero el Banco Central, también crean dinero los bancos. ¿Por qué? Porque si vos depositas 100 y el banco solamente guarda 20, el banco, entre comillas, flashea que tiene 80 más para... 80 para prestar. Cuando presta esos 80, está generando 80 nuevos. ¿Por qué? Porque vos estás convencido de que tenés tu 100 y el de al lado además tiene los 80 que les presta el banco. De pronto ya no hay 100 pesos en la economía, sino que hay eh, 180. Eso es lo que se conoce como creación secundaria de dinero, o el proceso de creación de dinero eh, de los bancos, o el multiplicador de dinero bancario, etcétera, etcétera. Básicamente el mecanismo a través de los cuales los bancos crean eh, dinero. Eh, lo que acá me sorprende de, de, de Millet que está tratando de ilucidar, es que él dice eh, vamos a tratar de que eh, se termine la obra pública que está en curso con dinero, con dinero privado, ¿sí? con básicamente lo que presten los bancos. Hasta ahí todo fantástico, pero mi ley al mismo tiempo dice: eh, hagámoslo, pero no lo hagamos a través del, del sistema de reserva fraccionaria, ¿sí? porque eh, vamos a sacar esta ley para que no se pueda generar dinero. Y yo, cuando mi ley habló de esta ley eh, para sancionar la creación de dinero, yo estaba pensando en la creación primaria de dinero, eh, la creación del Banco Central, entendía yo. Eh, para financiar al fisco, pero él también lo está vinculando con eh, la creación de dinero de, de los bancos. Y ahí se me generó el, el ruido, la pregunta de cuáles serían los alcances, cuáles van a ser los alcances de esta ley que él tiene en la cabeza prohibiendo la, la emisión monetaria. ¿sí? Así como lo plantea mi ley, parecería que, está, eh, que estaría cubriendo también la creación de dinero por parte de, de los bancos. ¿no? Con lo cual, evidentemente, falta detalle. Ahí, obviamente, Fantino tampoco le pregunta porque. No es un periodista especializado en finanzas ni en economía, pero va a haber que esperar seguramente. no, no discúlpame hace tres semanas que es no para un, de elaborar bauzil es con eso. Es esto. un título importante y decir que tal vez con esto se va a, tener a terminar. No lo llamemos significando obra pública, pero lo que se había iniciado. Se con... va a terminar. Claro, así como contestó, al menos según lo que entendí yo, parecería que lo que tiene en la cabeza nuevamente es un sistema de, de, de banca Simons. Eh, pero bueno. Tampoco es que contestó a la pregunta, sino que es una inferencia en función de lo que estaba hablando de la obra pública. Deme un segundito, gente. Te Se va a terminar con obra hecha por el sector privado, sí. Es que bueno, Javi. Me gusta. Está muy bien. Está muy bien porque me, me parece que reactiva. Y, y hay, hay la... fondos de inversión de afuera que quieren participar. Ahí voy a ser muy peronista en esto. No llegan ah. donde no sirve la obra. Ahí me convencieron los peronistas. No van a llegar al lugar. Si, bueno, eh, van, bueno. a, van a poner la guita solamente donde bueno, sirve. Entonces, eh, para, para la próxima te traigo de regalo la fatal la arrogancia si dejas de creer boludeces. Si la obra tiene sentido, se va a hacer. Si la obra no tiene sentido, no debería, no debería hacerse. Pero cómo no, sí, hay lugares. Ah, y, que, y vos y, quién sos para determinarle a punta de pistola que sí, financia porque sí, sí, que no sí, ah, el bueno, sentido sí, 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 es sí, 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 la subjetivo. Porque le sí, que poner la porque en la cabeza sí, 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 Porque sí, 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 en sí, 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 para que sí, a, a vos sí, 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 que a sí, 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 a sí, 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 que lo que lo eso es lo que hay que entender. Bueno, pero no. No, no, eh, no pero eso, eh, ale, 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 Ale. Yo te digo, entiendo. Sí, este es Javier, pero, pero, no no, ale, al ale, pero no es todo ale, al límite. No es todo al Dale, Ale. Tenés que pensar en términos. Haceme caso. Tenés que pensar en términos de equilibrio general. Y tenés que entender que cuando estás hablando del Estado, estás hablando de la guita de otra persona. Entonces, digo, es muy fácil ser muy generoso cuando la cuenta la paga otro. El tipo que te dijo esa pelotudez es un tipo que está haciendo. Para quedar alguien como le está haciendo pagar la cuenta a otro, sí, y, en el, para, 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 y en el medio se quedó con algo, una, cosa que en el sector privado no lo conoce. ¿Cómo puede hacer? hago una cloaca? En, eh, ¿Cómo me hacen una cloaca? Vos, ¿A quién que, le vos te eh, pensás que le sirve a Soros mira, hacerme una cloaca mira, yo, en la Me, me, en, me, en, me, en me San deja justo. A la mezcla que te cuente algo. Dale, sí. Uno de, de los premios Nobel de economía más brillantes, unos los tipos más brillantes, fue Ronald Coase. Interesante, porque ¿sabes qué? Ronald Coase no era economista, era abogado. Era amigo de Friedman y participaba de las reuniones de economista con, con, con Friedman. Y, a, y al pobre Coase le hacían bullying intenso, por decirlo de alguna manera. Vivió hasta los. Yo tenía entendido que era contador. 104 años. Su último libro lo publicó a los 103. Qué linda historia, che. Mira qué bueno. Sí. Entonces. <laughs> Pero es que buena data acabas de pasar. Ah, no, no. Abogado, ¿eh? Ronald Coase. Ronald Coase. Esto es lo brillante cuando vos dejás de pensar adentro de la caja y pensás afuera de la caja. Entonces el tipo escribió un artículo brillante que es sobre la naturaleza de la empresa. O sea, donde significa que, que todo lo que piensa el neoclásico está todo mal. Pero bueno, eso, eso es, muy, es muy divertido. Eso, digo, podés ponerlo a, a, al profe de Pablo y que te cuente. Y te... The nature of the firm, en inglés, pueden encontrar el PDF, a ver, en castellano. Y, y, y te va a iluminar de una manera brillante como es el profe de Pablo. Pero, entonces el tipo agarra y dice, bueno... Los economistas hablan de los bienes públicos. Es un texto clave para entender los costos de transacción y por qué existen las empresas, ¿no? Que a priori, desde una perspectiva liberal, son un contrasentido, ¿no? Porque una empresa es básicamente un montón de recursos organizados de manera centralizada, ¿no? Al interior de las empresas se toman decisiones y no se tienen eh, mecanismos de, de precios, no se tiene un sistema de precios al interior de, de las empresas, lo cual, eh, de nuevo, ¿eh? desde una perspectiva. Liberal que pone el sistema de precio en un lugar tan central parecería un contrasentido, pero claro, una empresa lo que te permite es diluir o minimizar los costos de transacción. Eh, la naturaleza de la firma PDF debería estar en algún lado. Bueno, en fin, recomiendo. Vos para tener un bien público tiene que darse dos características. Recomiendo que lo encuentren primero. Que no haya exclusión y que no haya rivalidad. Rivalidad es, si yo me tomo este té, ¿vos lo podés tomar? No, ya está tomado. Bueno, porque es un bien rival. Si yo lo consumo, vos no lo podés consumir. ¿Está claro? Es un bien rival. ¿Qué es? Esa es la rivalidad. La otra es la exclusión. Por ejemplo, el que, el que está proveyendo la luz ahora. Si te da luz a vos, me puede excluir a mí. Si sí, me da luz a mí, a mí sí, te, eh, no, tiene para a los dos, pero no, no entiendo la pregunta. No me puede excluir a mí. No, no te puedes excluir a vos. Porque no. te, te da la luz a vos, te la da a vos y cuando te la da a vos, o sea, aparece el frío Ah, perdón. En este caso, ah, me está dando luz acá. Te entiendo. Ahora que ahí, Sí, perfecto. Está bien. ¿Me no, puedes excluir? No, no, no. Entonces, bueno, cuando se da esas dos, según la teoría económica neoclásica, cuando se dan esas dos condiciones a la vez de ausencia de rivalidad en el consumo y ausencia de exclusión es un bien público. Entonces, el típico bien público que usaba la teoría económica... Y todavía hay libros de texto que lo sos... El faro, va a decir. Tiene. Son los... Es el faro. Hay eh, un café en sí. Te ningunié porque no sabía cómo vincularlo con, con el invitado. Pero lo leí. El faro. Gracias, amigo, obviamente, por la donación. Cuando yo con el faro te ilumino a vos al que está allá también lo iluminó. ¿Y lo puede excluir? No. No, de ninguna manera. Es más, cuando yo te estoy dando la luz, cuando te estoy dando la luz a vos desde el faro, vos la estás consumiendo. Uh -huh. Y sin embargo, vos consumís la luz y no es rival con el consumo de él. Puedes consumir la voz y la puede consumir él. ¿Y dónde me aplicas lo que venía hablando? Para, para, para. Está claro que todos estamos frente a un bien público. Sí. Entonces, supuestamente ese es el, el paroxismo de la intervención. Porque no lo puedes excluir. Porque no hay rivalidad en el consumo. Entonces, ¡oh, oh eso lo tiene que hacer el Estado. Y es un típico bien público. Lo tiene que brindar el Estado porque es imposible que lo haga el sector privado. Es que hay cosas que la tiene que hacer el Estado. ¿Podés seguirme con lo que estoy diciendo? Sí, dale. ¿Está claro? <laughs> que, digo ese ejemplo... Podés callarte, pedazo de boludo. Lo tío, te cumple todo, ¿no? Sí, me cumple todo, sí. Bien, sí. o sea, entonces todos los faros tendrían que ser del Estado. ¿Qué hizo Cous? ¿Sabés qué hizo? Se puso ahí... Se puso a chequear el registro de jodidos faros para ver si en efecto eran del Estado o no. Iba a revisar a cada uno de los faros que existían en el siglo XIX. ¿Y, qué, y, qué, ¿Y con qué se encontró? ¿Y concluyó? Eran todos privados. Bien, buen... Buen ejemplo, de ¿por qué los modelitos son modelitos? Lucas, Palan, una duda que nada que ver. ¿De qué sirve afiliarse a un partido? Vi que había mucha gente afiliándose a la libertad avanza. No sirve de mucho. Sirve para decir estoy afiliado a tal partido y poder participar, si sí, en teoría, dependiendo de qué tan aceptados estén los procesos. Internos del partido, en la vida democrática interna del partido, para seleccionar autoridades, eventualmente, llegado el caso, postularte para algún cargo interno, eh, conocer cómo se maneja el partido internamente, participar de las reuniones, ese tipo de cosas. Perdón, hay un café y vos sabés que mi vieja me dio la vida y vos las ganas de vivirla. Estaba mal definido el modelo de negocio. El puerto, si no te da un faro para que vayas al puerto, ¿qué sentido tiene tener el faro? ¿O qué sentido tiene tener el puerto si no te van a venir los barcos? Yo te entiendo. Yo lo... Está bien, acá te aplauden en el chat. De, de, de deja de pensar en la caja no, de los no, políticos no, cuadrados, no. burros que nos hundieron Javi, en esto. Javi, a ver, somos amigos, y me permito decirte esto. Sí, claro que somos Yo amigos. Yo no creo en, en, en los extremos totales. Pero esto. Javi, Javi, hay, <laughs> hay espíritus de las reglas. No, pero, eso se, en... llama, eso, pero en... eso se Javi, llama Javier. la falacia del valor medio. No, no. No, no, no qué falacia no, del valor no, medio. No, no, es el camino virtuoso aristotélico. No, te voy a. Yo, voy a, no, a, no, a pero la ahora no te voy a aceptar, no, para, para, no te voy, no, no, para, no te voy a, aceptar la falacia el valor medio. Te hago una pregunta, para, para, dejame, para, dejame vos, a mí. no, no déjame, por Dios, vos te metiste acá. Déjame a, no, a, de, me. a mí, a mí. Yo te voy a tirar con Aristóteles, yo te con lo que sea, o yo déjame que yo te tire con lo que tengo para tirarte. vos estás a favor de respetar la vida. Sí, por supuesto. Bien, ¿estás en contra del asesinato? Sí, claro. Entonces, matamos a la mitad de la población y Falacia, sí, del teorema del camino virtuoso. Medio, digamos, o sea, entonces estás, ¿te parece bárbaro entonces la tortura? Sí, es algo en el medio. No lo estás matando ni, ni lo estás dejando vivir tranquilo. No es aplicable el ejército. Ah, no, como que no, no? no digo, es aplicable. Es, digo, no, no es aplicable. Digo, no me vengas con la solución no, media. No, 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 no. Yo no, te, no te, yo te, ahora te dejamos la solución media, no. Si vos fueses un general de un ejército, escúchame. No, implica, digamos, un ordenamiento distinto. Si vos fuese distinto. general. General de un ejército si implica vos, un orden bueno, distinto. Si vos fueses. De, 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 ojo con lo que. Como lo querés. Si, vos manejases un, si vos manejaras un grupo de gente que va a la guerra, en la vieja guerra a la vieja usanza medieval, ¿preferís temerarios o cobardes? Yo no prefiero ni temerarios ni cobardes, prefiero valientes. El temerario muere en la primera carga y el cobarde corre. Entonces puedo, digo, con la obra ¿te, pública te puedo... pasa lo mismo. No, no, no. No, no podés tener no, ni nada mismo. ni todo. No. No, de vuelta. Te estoy explicando que vos para tener obra pública. Hay lugares donde no van a llegar, Javi, las obras entonces, públicas. si no van a privadas. llegar. Entonces, no, eh, no, 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 no digas eso, no va, Javi. No, pero de vuelta. Dale. Ah, ah, ya tenemos otra frase para acosar a Balán. ¿Qué pasa, Javi? Tranquilo. No va Yo, cuando veo que todos donan 50 pesos y tengo que leerlos igual, a llegar porque no tiene valor social. ¿Una, sí. una cloaca en un barrio humilde? Si, si tuviera valor, existe. Es sí. decir, vos no podés evaluar esa situación del barrio humilde cuando la presión fiscal en la Argentina excede el 50%, la, 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 la formal. Dale. Entonces, digamos, estás haciendo un análisis inválido de comparar con otra situación que no existe. Esto no quiere decir que vos no, no le des contención a los vulnerables, porque si hay un gobierno sí, que le está te, dando contención a los vulnerables, van, los son. Sí, le sí, sí, duplicamos, sí, duplicamos la asignación por hijos. Es duplicamos, cierto. digamos, eh, la tarjeta alimentar. Multiplicamos por 5, no, por 6, el, el plan de los eh, mil días. Eh, damos financiamiento a los chicos de, de las escuelas eh, privadas. No de, lo de entiende banco. la política tradicional, cómo te, te apoya tanto la clase popular. Y, porque, no y, y crees, por qué no le dando contención. No entiende. ¿Crees que te dé una? No o sea, lo entiendo. No, ¿crees que te dé una? ¿Por qué, digamos, o sea.? La gente de, de, de más vulnerable está, está mejor contenida, no, porque sacamos del medio los intermediarios. Esto fue genial, esto lo, esto lo, vio, esto lo vio brillantemente Sandra Petovelo y lo coordinaron con Bullrich. Y con no, los de 20 son insultantes directamente. Con en ese momento. Cuando leo me quiero, me quiero cortar la pija y quiero volver a la buena la, relación de dependencia cuando veo un super chat de 20, boludo. El, el ministro de infraestructura que era. Prefiero la dignidad del que el que no dona nada. Y no tiene ninguna expectativa de que lo lea. Eh, es raro. Una de las cosas que se da cuenta Petovelo es que a vos te daban la asistencia en una tarjeta. Claro, te daban en una tarjeta y vos cobraba. Entonces vos decís, ah, no. Bueno, entonces está cobrando toda la guita. ¿Sí o no? ¿Cuál era el problema? Que después tenían que ir a certificar que habían laburado. Cuando iban a certificar que habían laburado... Encima de esos 10, a usted le sale 20, a mí me llegan 6. Eh, Daniel, qué fachero está mi... Ahí le, le, le quitaban la, la, el cuarto de libra, ¿no? A la Shakespeare, ¿no? Quitaban el cuarto de libra. Famoso. Sí, Soy sí. mercader de Venecia. Para Sacá lo que tenés que sacar. Ni un gramo más ni un gramo menos. Mayones Reaction cuando dona a alguien y no es soca. Ese es el contrato. que obra, ¿eh? Dale, seguí. Bueno, es para, es para colorear un poco. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hace Petrovelo? Petrovelo, genial, dice... Nosotros sabíamos que hacíamos el ajuste, que la parte más complicada iba a estar en la primera parte del año. ¿Qué hace? Dejen de verificar. No tienen que hacer la verificación. ¿Por qué hace eso? Porque salieron los idiotas del purismo, los, los imbéciles del purismo. Ay, entonces, ay, está dando un plan sin contraprestación. Eso es fomentar la vagancia. ¿Entendiste nada? ¿Entendiste nada? En el. Uh, mirá vos, eh. vamos a escuchar de nuevo este pasaje. Los imbéciles del purismo. Ay, entonces. Full controversial el peluca, ¿eh? Entonces, oye, está dando un plan sin contraprestación. Eso es fomentar la... Por mucho menos cancelaban a Cristina, ustedes. Pagancia. entendiste nada. entendiste nada. En el momento... Por cuanto menos estigmatizó el kirchnerismo. Donde más duro estaba el ajuste. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Le quitaste eso de la certificación. ¿Sabes lo que pasó? Les duplicaste el ingreso. Y te lo reconocen. La, con la misma plata, ahora vos le das el doble. Claro, porque no le sacan lo que le sacaban. Claro. Te... para pará, pará, pará. Una vez que pasa eso, ¿cuál fue la respuesta? Peliboni a... amenazó con una marcha a la plaza con 50.000 personas, con lo cual, evidentemente, estaba esperando a 100.000 personas. ¿Cómo respondimos a esto? El que corta no cobra. no cobra. Pusimos una línea para que la gente denuncie los aprietes. ¿Sabes cuántos aprietes ya van siendo denunciados? 20.000. Más de 300.000. Y ya llevamos a la justicia 18.000. Por eso cuando hacemos... ¿Cómo atendes 300.000 llamados, boludo? El Osito dice, en Neura hace unos minutos se estaban hablando de un supuesto pacto Milay-Cristina y salieron a matarlo al periodista. También habló de un supuesto miedo de Milay al siniestro antes de las elecciones. ¿El siniestro es la reta o el siniestro es que le sucede un siniestro? Muy película así a KGB. Oh, mirá todos los mensajes de pobres que, que aparecieron para que compres la punta de una media luna. Te de te recuerdo que el peso te está arruinando. <laughs> Qué mal que pusimos el voto. Support. Abel dice 18 pesitos, un billete de 10 y 4 de 2 pesos. esto, lo primero que pasa que es... El, el tipo viene y se viene a quejar. ¿Por qué? Porque le estás cortando que el financiamiento. Es decir, no dijimos que íbamos a, a, a cortar a los intermediarios. Cortamos los intermediarios. Entonces, ¿qué pasa? Viene a marchar. El que corta, no cobra. Si usted es extorsionado, apretado, denuncia. Espera, él esperaba meter 100.000. ¿Sabes cuánto metió? 3.000. Bien, Kenneth, por fin uno salvando la, la dignidad, el honor de este chat vapuleado, desprestigiado, de cuarta categoría. Aquí te dejo para que te compres una caja de pañuelos por las lágrimas de recibir donaciones de 50 pesos. Había más efectivos policiales. Tío, solo, solo de fuerzas federales. Solo de fuerzas federales había 12.000. ¿Qué vas a hacer con los viejos? Por favor, ese es un tema, hermano. ¿Qué vas a hacer con los viejos? Bueno. Los vamos a liquidar y solucionamos el tema del déficit fiscal y somos potentes hay que, hay, hay que hacer una... Personalmente, ¿eh? estamos abriendo, diseñando un ministerio de depuración social. Ahí sí que hay que romper la dinámica. Y bueno, y ahí... Emilio, gente sigue andando a 20 pesitos solo para verlo a sufrir. ¿Cómo nos va a ninguna así, loco? Qué, qué increíble ¿eh? esta gente. Ahí digamos, fíjate. De... Qué increíble. Cuánto cariño. ¿Cómo los quiero? ¿eh? Matías dice, para que no llores tanto por los mensajes de 2 centavos de dólar, salías por un pito. Fer, vengo de un chato marrón. Gracias, Fer. Iván, cuando ves que estos 50 pesos se valoraron más hoy que los cheques de tu amigo en el cajón. Estoy cansado, jefe. No me hables de esos cheques. ¿eh? Ojalá el señor el señor contador resuelva. Bueno, Martín, gracias a vos también. ¿eh? Acá tenés 75 llorugas, 2 dólares. Para que no llores más, llorandri. Gracias, pelandri. Clave de SAT. Muy bueno. Gracias, amigos digamos nosotros digamos, acabamos de mandar un decreto en el cual le hacemos una recomposición y le vamos a dar además inflación para que no pierdan más y compará, digamos, la mínima de ahora con la que dejó el gobierno anterior 80 dólares y ahora son más de 200 y pico de dólares listo dale decime quién hizo más Debía hacer las últimas tres o cuatro listo dominguero la puta madre fantino no entiende la existencia de división de intendencia si un barro si un barro si un barrio de mil habitantes Van a la intendencia, piden las cloacas, contratan una empresa y pagan el presupuesto entre los mil que la necesitan. Tan cabeza de perno, puede ser. El tema son las, son las obras públicas en todo caso, ¿no? Cuyas dimensiones trascienden las de un municipio. No sé si existen tales obras públicas en realidad, pero presumo que sí. Eh, todo un debate de las obras públicas, obviamente. Gracias Iván. Gracias, Dani. Qué maestro. Muchísimas gracias. También support, de SAT. César, te lo doy a vos y no al vago, me piden el tren. Las anécdotas de cirujas, TDK y la inflación en dólares. Mierda. Cuatro. Escucha, estuve en Uruguay. Yo sé que firmé con el observador para hacer notas políticas allá. Estoy re contento, un medio súper prestigioso. Y me encontré con Álvaro Delgado y con Carolina Coses. Carolina Coses, Frente Amplio, y Delgado es del partido que está hoy llevando adelante el gobierno de, de... Y en Chile, ¿cómo las hacen? Claro, sí, sí. No, ya creo que hay en el mundo el caso de Chile, un caso que no conozco al detalle, pero siempre citado, más citado que entendido, pero elegimos creer de que la obra pública se hace con fondos privados, ¿no? Como un, pro, como un proyecto de inversión, como cualquier otro. Si el retorno te da positivo, invertís y lo ejecutás, y después la recuperás. Obviamente, después está el retruco de quienes te dicen, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos proyectos de inversión que no son rentables? ¿Acaso el hecho de que no sean rentables quiere decir que no que no por eso merece ser llevado a cabo y qué pasa con la gente que no puede beneficiarse de esa obra pública? Bueno, habrá que entender, contestan del otro lado, ¿por qué no son rentables? Si no son rentables significa que los costos son mayores a los ingresos que pueden generar, con lo cual uno entendería que se están dilapidando recursos valiosos que tendrían un mejor uso alternativo, ¿no? De allí que su costo sea mayor al potencial recupero. Pero bueno, es un debate sin fin. Gracias Dani, querido. Emilio, a ver cuando habilitar las donaciones en cripto. ¿Cómo dormís? Estamos en época dulce y vos durmiendo. Siempre dormilón. El osito, la rata. Lo peor es que hay mucho contacto del Rudy padre con los activos de la Exide. Y cuando lo secuestraron en aquella época era por problemas internos dentro de la Exide. Muy bien, ¿eh? Pelandri, gracias. Gadiel, para el público, hable valora con las donaciones. Al le donaron como 60k entre Kennedy y Haydn Caffeine. Así que sí, estás totalmente devaluado, oxidado y el público dona más por el lado oscuro que el tuyo. Y bueno, ¿qué, qué se le va a hacer? Eh, la calle Pop. ¿Sabés que el pragmatismo ideológico que tienen? O sea, es... Eh, los tipos... Por sobre todo las cosas y el interés de Uruguay. La del Frente Amplio, si hay algo que, el, que tiene que negociar con el liberalismo, lo, liber, lo, lo, lo lo negocia. Y Álvaro Delgado me terminó diciendo si hay un tratado de libre comercio con Cuba lo hago. Entonces te quiero preguntar esto, me sorprendió gratamente esto. Y acá sí, y esta es una, una, una parte de la charla que puede ser worldwide y global. ¿Dónde estás parado globalmente? ¿Qué son estas relaciones que estás llevando, llevando adelante con Estados Unidos? Eh, porque se le puede poner significante carnales, eh, le estás entregando parte de la... Es que no sé cómo se habilitan ni cómo se inhabilitan, Daniel. ¿eh? Si alguno sabe, eh, yo no toqué nada. Y si alguna vez estuvieron habilitados, deberían continuar habilitados. De soberanía argentina. Ahora te mete. ¿Alguno sabe cómo habilitar y deshabilitar los clips? El clipeo. Se china a ver qué hay ahí adentro. Decime, ¿qué estás haciendo ahí? Yo ¿Y cuál ahí. es tu mirada mundial, worldwide? Yo estoy alineado con los valores de Occidente. Y los valores de Occidente es... Digo, los grandes emblemas de los valores de Occidente son Estados Unidos, Israel y más atrás Europa. ¿Vos crees que el mundo hoy está este, con dos, diríamos, polos opuestos? ¿Entre, ¿Entre qué sería? ¿Qué estás leyendo a nivel geopolítico? La, la batalla siempre es la misma: entre los que estamos a favor de la libertad y los colectivistas. O sea, hay una conexión con lo que fue la Guerra Fría, sigue estando, en una, en una especie de linealidad. Sí, pero en otro, en otro sentido. Por eso mi discurso en Davos. Occidente está en peligro. ¿Por qué? Porque los países que deberían ser los defensores de la libertad están abrazando dosis crecientes de socialismo. Y eso en la lógica camino de servidumbre de Hayek significa que de largo plazo Acá está. el socialismo te come. Entonces le digo, miren, lo que están haciendo, yo no se lo vengo a plantear como teoría. Yo vengo de un país que hizo eso. Vengo es el, el país más rico del mundo hoy. Vengo de un mundo marrón, les digo. 140. Sí, pero hoy está Biden y hay una administración. Si gana Trump... No tiene una mirada muy diferente eh, a lo que vos. A ver, Trump ha tenido algunas palabras positivas para con Putin, Trump no ha tenido, si bien se plantó a ante la China de Xi Jinping, o sea, tiene una mirada geopolítica que podría hacernos pedalear en el aire si es que el tipo llega a la presidencia de Estados Unidos. Sí, eso es lo que te dicen los demócratas y los medios de comunicación, es, que sí. son funcionales al Partido Demócrata. Digo, si vos le vas a creer a, a digamos, o sea la opinión de los demócratas y sobre, sobre el Partido Republicano, y sí, va a ser espantosa, obvio. Uh -huh. Dijeron que iba a generar la Tercera Guerra Mundial. Hubo una sola guerra. Si Trump... Bueno, no te metes ahí. No te metes ahí. Está bien porque te entiendo porque son cuestiones... no te metes Mi aliado por... es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. El aliado es Estados Unidos. ¿A quién escuchábamos ayer decir que en realidad ya estábamos en la Tercera Guerra Mundial? Dominguero dice: Donde vivía la calle era de tierra. Como estaba junto a las vías del tren, el municipio no se hacía cargo porque pertenece al ferrocarril. Solución: los vecinos de mi cuadra pusieron cinco cada uno y la faltaron. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. ¡Ey, mm. dale! Mm. Mira, lo del otro día fue el mayor acto de soberanía. Ah, la gente de Space de Twitter. Con esto compras 20 pares de media y los vendés más tarde. Alto negocio. peranía de los últimos 40 años. Porque al hacer una base. Militar en la Antártida, discúlpame, en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. No, lo que hay que reclamar y lo que hay, que hay que volver a tomar nuestras islas, que son nuestras. Pará, que... para ahí te hago una pregunta. ¿Y Ushuaia es la capital de qué? ¿Y Tierra del Fuego? ¿Y qué más? ¿Islas Malvinas? Las... Claro, Georgia, y Sur y todo el espectro marítimo. Dale. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso. Para empezar a pensar la recuperación de Malvinas, dale. ¿Se imaginan si Mireille recupera Malvinas? Se queda 60 años, ahí sí, ¿eh? Nuestros hijos estudiarán la presidencia de Conan III. No hay vuelta. Emilio, si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no mueren las hermanas de los del chat que los clava tanta gente? José, gente, de la calcomanía de lágrimas cuesta 9 pesos, es la más barata, ya saben qué hacer. Dale, que la saquen del ángulo, dale. O sea, moviste esa pieza pensando que a futuro podemos pedir que Malvinas vuelvan a nuestro territorio, que son nuestras, que nos devuelvan lo que es nuestro, sería un juego absurdo de palabras, que me devuelvan lo que es mío. Obvio. Pero por la vía diplomática. También te lo dije en tu programa. Te lo dije en Animales Sueltos. Hay varias cosas que dije en, en el por qué no explicas estas publica? cosas? ¿Por qué te quedas con que pero, tocaste el himno de Estados Unidos con la banda de los granaderos? Pero Eso pero fue un qué? estúpido, es un estúpido que vive la Y Dice que canté el himno de Estados Unidos y, te y te yo ni no siquiera en, no se Canté el himno nacional me, argentino y canté la marcha de Malvinas. ¿Estás pensando en Malvinas recuperarlas? Obvio. Pero es un proceso de largo plazo. La base China. Sí, esto no, este clip no lo vi. China la vas a permitir que se investigue. Esto es un título, lleno de humo, pero título al fin. Digo, se va a auditar como corresponde. Sí, ¿Cuál es ese problema? Los chinos dicen que no hay nada. Digo, ¿cuál es ese problema entonces? Cierro con esto. ¿No tenés problemas con China? ¿No tendrías problemas, en, 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 ¿no tendrías problemas que el, el, el sistema económico argentino negocie con los chinos, no como Estado? ¿Tenés algún problema que se negocie con los chinos? Para nada. Vos, digamos, o sea, ¿cómo me voy a meter yo con quién vos querés comercializar? Vos comercializar con quién se eh, te dé la. Me gana? decía una cosa, de pum, me decís otra. Yo cuando te escuchaba que con los chinos no, con los chinos no, no que no, con no, los no, BRIC no, no. Pero entonces ahora no sé no, no no qué no hacer. No. De vuelta, de vuelta. Cuando querés hacer una interpretación sobre lo que yo digo, te sugiero que no escuches o leas a periodistas operadores mentirosos. Uh -huh. O sea, no tienes problema que, que se siga negociando con China. Si vos China. querés comercializar con China es un problema tuyo. O sea, yo no tengo problema. Digo, a ver, un liberal digamos, se tendría que meter en, el, en las decisiones comerciales de los individuos. Uh -huh. No. Si vos querés comercializar con China, comercializar con China, con Brasil, con quien a vos se te dé la gana, ¿qué le importa? Es un problema tuyo, no es un problema mío. No te quiero meter en quilombos con, con presidentes de, de la región, eh, porque ya tuviste varios. Eh, ¿Dónde estás parado con lo de Novoa y la entrada a la embajada de México? Mirá que has tenido de vuelta con, con, con López Obrador, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo catalogas eso? Bueno, no, eh. digamos eso... Por las dudas, Novoa, actual presidente de Ecuador, mandó a detener al ex vicepresidente primero de Correa, después de Lenin Moreno. Eh, que estaba asilado en la Embajada de México, lo cual para el derecho internacional es una violación de la soberanía mexicana. So, lo dije. El vicepresidente a su vez tenía condenas por corrupción. Estaría en manos que lo, eso lo conteste Diana, que es quien está con esos temas. Perfecto, uh, dale, perfecto. Yo, porque sería una falta de respeto hacia el trabajo de, de una brillante canciller como es el caso de Diana. Cerrame con esto. Que si ah, no, te puedo hacer un comentario sí. sobre lo que me dijiste de... de, de, de... De Aristóteles y, y, y tu ejército y, digamos, ese... ¿Te entró porque te la gané? No. Sí, te la gané. No, no me la ganaste. Sí, te, te la gané. Explicar. Te la gané el camino virtuoso, el, no, camino, el justo medio. No, digo. no, no, te voy a... No, no, te demostré que es una falacia y ahora te voy a demostrar qué es lo que hice yo en el, en el gabinete. Alguien que cree que, digamos, en la falacia del valor medio. ¿Tenés uno que cree en la falacia del valor medio? ¿En el gabinete? No. Ah. No, pero pará. Sí. Pero, digamos, lo vas a entender. En un momento, alguno de estos salames del círculo rojo analógico empezó a decir, no, bueno, pero el que es paloma. Halcones y palomas, sí. En el, en el cosa. Entonces, la, la, la respuesta natural es, imbécil, no entiende nada. De hecho, nosotros nos reímos bastante en el, en, el, en el gabinete, porque están los halcones, están las palomas, están los halcones y están los talibanes. Que no son los, hay, para ¿Está más sobre lo extremo de lo halcón el talibán? ¿Hay, un, hay una categoría talibana? Sí, hay dos más. Ah, hay dos de los halcones. Claro, hay dos talibanes. Estor pero no es ministro. No, 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 no. No, Los dos talibanes, o sea, somos los que ponemos los votos en la mesa. Los dos talibanes del grupo somos Patricia y yo. Pero hay, hay palomas y hay halcones. Yo sería paloma. ¿eh? Bueno, puede ser, seguro. <laughs> y hay palomas y arcones, dale, sí, entonces. Entonces, hay, a ver, digo, ¿quiénes son? Quién es, o sea, yo ya te dije quiénes son los talibanes. Digamos, después, la, la, si vos querés las palomas, son Victoria, eh, Martín menen Diana y Guillermo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que lidiar con gente. Después los halcones son todos los que están resolviendo otro tipo de, 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 de quilombos, ¿me entiendes? O sea, obvio que ¿me o sea, es un mega halcón. El, el señor Toto Caputo. Me dobelo, ni el petobelo, ni que algo ¿Me comprende lo que te sí, digo? Sí, claro, claro. Entonces, no es que eso es transar en, en, la, en la división del trabajo. No, no estás transando. Es, discúlpame, lo que estás haciendo es dividir el trabajo. Es decir, bueno, puedes poner a un talibán. El ministro del interior, porque te está todo el día peleando con, con gente con la que tenés que estar todo el día dialogando. No vas a poner un talibán en, en, de canciller. Terminas en una guerra. Digo, no podés poner un talibán eh, de presidente de la Cámara de Diputados y Senadores, porque digo, te terminas peleando con todo, ¿no ¿Mondino es Mondinos, el... categoría Paloma. ¿Cómo? Mondino Mondinos, categoría Paloma. Claro. Ah, no entendía el chiste del talibán hasta que lo. Leí en palabras de José Molina, ahora sí. ¿eh? José dice, un liberal hoy día de la deuda, un liberal de de que ingresa, Banco Milay, y Talibán, Palantri, cuando sacan nuevo tema. Pensé que ya se había extinguido esa pregunta. ¿eh? Vuelvan, por favor, dar una batalla, me la sube muchísimo. Gracias, amigo Gadiel. La puta madre me retenté que le diga Talibán a Umrich. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés que hacer tu equipo. Vos tenés 11 Messi y no vas a ganar un solo partido, porque no vas a defender nada y cuando le pateen de arriba son todos goles. ¿Entendés? Entonces, el ejemplo que vos me planteas es un ejemplo inválido. Es un ejemplo inválido, porque vos cuando construís el equipo tenés división de trabajo. Algunos se dedican a determinadas tareas y otros se dedican a otras tareas. Es decir, probablemente vos podés tener militares fabulosos, pero que son cobardes y pueden entonces estar resolviendo en una cosa que implique no estar en el campo de batalla. Para situaciones extremas donde vos tenés que jugártela sí o sí, vas a necesitar un, un temerario. Y después vas a necesitar un montón de tipos que son valientes. Se Está llama bien. división de trabajo. Bien, se buena. llama división de trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se plantean. Vos es que es un laburo enorme el tema de los ejemplos. Porque encontrar un ejemplo que describa, si vos querés. Es porque es como construir una metáfora. Y sirven los ejemplos, ¿eh? Para mí explican porque más. Porque ayudan otra para otra explicar un montón. Entonces yo acabo de destruir la, la, la falacia del valor medio, acabo de destruir ese ejemplo que hiciste, pero nada, porque estoy, porque como parte de la divulgación generar ese tipo de ejemplos es como cuando yo quiero explicar que la emisión monetaria es un delito. ¿Qué lo hago? Mucho tiempo lo hice como, ¿con qué lo hice? Con la, lo de la economía del oro, Pero pasa, me cansé, ¿no? Entonces viene, digamos, un amigo, un físico, un químico y reproduce el oro. Entonces empiezo a comprar plástico, lo convierto en oro. Hasta ahí, solo falsifiqué, no hice nada, no es ningún delito, no jodía a nadie. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo lo meto a la calle. Eso es lo que hace el Banco Central. Eso es un delito, es un robo. Porque le estás cambiando el lingote de oro de verdad por uno de mentira. Y le estás haciendo transacciones como si el lingote fuera. Pero sí, Javi. De verdad y le estás embocando plástico. O sea, lo estás jodiendo. Eso es un delito. Es un delito penal. Por eso, digamos, la emisión monetaria, los responsables de la emisión monetaria tienen que ir presos. Me hey, sí, yo elijo creer como Jaime Café. Elijo creer. Viste, vas a mandar esa ley. No. Igual hay algunos temas que sí creo. Que obviamente las conversaciones con Miley versan mucho sobre cuestiones económicas, que no es la especialidad de Fantino, y a veces sí eh, le queda incómodo. Pero obviamente, eh, Fantino está permanentemente impostando un personaje. Su manera de entrevistar siempre lo ha sido, y de conducir también. ¿A vos qué te parece? ¿Falta poco para que la mandes? Antes tiene que salir la ley de reforma del sistema financiero. Mm. Y cuando, cuando está la del sistema financiero, como tenés ya bloqueados los tres mecanismos de emisión, entonces ahí mandás la de no emisión. Escuchame Javi, explícame esto cortito, ¿a qué hora, cómo es tu relación con X? ¿Cómo es? A ver, explícame, ¿tenés método? ¿Tenés una hora donde te sentás? ¿O tenés alta actividad? Pará, y generó una nueva, un nuevo paradigma, ¿viste? Los periodistas, pará, te cuento, yo hablo con políticos, y me dicen, no, es que no sabemos qué hacer, porque el tipo te contesta, y va al frente, y tiene una relación directa tiene una relación directa con la gente, como comunica. ¿Qué tenés ahí? A ver, ¿cómo usás? Pará, 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 primera pregunta boluda, ¿lo usás vos? Lo uso yo. ¿En tu celular? Sí. Vos también decís. ¿sí? sí. Te metés, vos a ver, ¿y qué? Te metes un ratito, tenés un rato y te metes y. Yo lo uso básicamente en. Lo, lo uso. ¿Es a es la asaltivo, mañana ¿no? en el desayuno. pero claro! Hablan... Lo uso al mediodía mientras que almuerzo. Si meriendo, ahí le pego otro saque y después lo uso a la noche, desde que ceno hasta que. Ah. Está bien. Y o sea, lo, lo, lo que te gusta lo retuiteas Y si ves que. Las no cosas te... que me gustan, que creo que sirven para abrirte los ojos, las retuiteo. Escúchame, ¿y cómo te informas? ¿Qué lees para informarte? ¿Tenés te sigo y, Sí, sí sigo un montón de, 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 de medios. Pero le das bola a, a, a X. O sea, le das bola sí, a. Sí, me informo por ahí. Entonces la noticia me llega muchísimo más rápido. Ah, perfecto. Porque sí. de hecho, a veces, muchas veces, los periodistas suben las cosas antes que subirla a los medios. Uh -huh. Entonces yo ya estoy detectando que hay un ruido. Cuando veo que se, que se confirmó. ¡Pum! Ah, y, lo sé, y te gusta eso, se lo usas, pum, ¡pum, pum, pum! y le das para adelante. Y sí, porque eso me permite tomar decisiones mucho más rápido. Al final no te conté cómo son las decisiones en el coso. ¿Y cómo son las decisiones entre talibanes, palomas y.? y... Entonces, <laughs> claro, llegamos y. Entonces, por ejemplo, una de las. Claro, bueno, mi ley se informa como nos informamos nosotros, los reales, los que sabemos hace rato que la cosa pasa más rápido y más eficiente por redes sociales que por los medios clásicos, por una cuestión de tecnología base, ¿no? De las cosas que hacemos. Y creo que tiene que ver con parte del éxito comunicacional de mi ley, no estoy descubriendo nada, ¿no? Yo te conté que están, digamos, o sea, los que no hacen las reuniones, los que toman decisiones después de la reunión con un focus group, que tardan 15 días y toman una decisión, y cómo, tomamos, cómo se toman las decisiones en nosotros. O sea, nosotros, ¿qué es lo que yo hago? Hago esto. Cada uno de los ministros les pregunto cómo resolvieron las, las cosas de la semana anterior y cuáles son las cosas que vienen para esta semana. Cuando plantean las cosas que vienen para esta semana, plantean su, 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 su modelo de solución. De hecho, digamos, muchas veces, esto a mí me, me pone muy, muy feliz, como son gente tan talentosas, discuten entre ellos, discuten las soluciones, es buenísimo, es buenísimo. Y, digamos, pero al final del día alguien tiene que tomar la decisión. Ahí aparezco yo. Así se labura y así se discute. Obvio. Uh -huh. En la mesa somos todos iguales, todos iguales. Uh -huh. Y llega un momento que hay que tomar una decisión. Entonces, ahí es donde aparezco yo y tomo la decisión. Y es, ok, se decidió esto, vamos con esto. Uh -huh. Y hay que instrumentarlo. Uh -huh. Y todo lo que digo, cada ministro después se lleva cuál es lo que tiene que hacer. Ejemplo: pueden pasar cosas como esta. Estamos eh, en reunión de gabinete. Nos informan del desplante del gobernador de Tierra del Fuego a la general Richardson. Ah, sí. Bueno, entonces, frente a ese desplante. Dije, termino la nota con Bloomberg, me subo al avión y voy yo a, re, a, a saludarla. Ah, ¿no ibas a ir? No. Porque yo la, yo la iba a ver el día de que nos entregaba el Hércules. Mm. El día anterior no la había podido ver porque estaba con dolor de columna. Mm. Frente al desplante de, del gobernador de, de Tierra del Fuego, viajé. Entonces mm. la, digo, le di yo la recepción. Yo aviso. A ver, la general Richardson. Es general de cuatro estrellas. La máxima distinción que tiene el, el, el gobierno de Estados Unidos es un general de cinco estrellas. Hay solamente seis en la historia, que son los de la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower y toda esa gente. Patton, ah, Marshall. Seis en la historia, Pero de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer tiene cuatro. O sea, no es que fue cualquier persona, no es que vino a la Argentina cualquier persona. Vino una persona, es la primera mujer en la historia del Ejército de Estados Unidos que llega a ser general de cuatro estrellas. Estamos hablando de alguien de una envergadura. Lenin dice, gracias Lenin, estamos con todo. Rayo será otra casa con la entrevista. Abrazo. ¿Para ustedes garpan o garparían los videos en el canal principal sintetizando entrevistas? Nosotros generalmente no lo hacemos, ¿no? Parece como que no tiene mucha capa de análisis, pero por ahí del otro lado puede servir para no ver la entrevista completa. Nada convencional. Vamos a hacer esa base. Trabajamos en esa base. Esa base del lado argentino implica es de la Armada. ¿Cómo fui vestido yo? Con el uniforme de la Armada. O vos sos el jefe de las Fuerzas Armadas. Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Como iba a una base de la Armada, fui vestido acorde a la situación, que era el uniforme de la Armada. Por eso fui con el uniforme. ¿Comprendés? O sea, como un... Es una, una digamos, primero porque estoy... Me voy a... Yo estuve reunido con, un con una general, ¿sí o no? Yo soy el comandante jefe. Entonces fui como comandante jefe. Uh -huh. Y fui a una, a una base de la Armada. Entonces, ¿qué uniforme tenía que usar? Eh, el, el jefe de la Fuerza Armada, claro. Comandante en fuerza. De, de, de... El, de, el de la Armada. Escúchame, ¿vas a seguir armándote? Bueno, en principio ahora nos vamos a comprar. Eh, vaya, los compramos. 24 F-16. Uh -huh. Es la compra más grande de la historia de la Argentina. El trabajo que está haciendo Luis Petri es superlativo, superlativo. O sea, como verás, adoro a mis ministros. ¿Qué vas a hacer con, la con las flotas que, que, que pescan en aguas territoriales argentinas? ¿Tenés alguna idea con eso? Estamos trabajando, digo, son sancionados. Uh -huh. Ya digamos, el otro día hubo un, un tema que agarramos un barco en offside. ¿A qué vino el de la CIA, el jefe de la CIA? ¿Se puede saber? Bueno, digo, nosotros estamos trabajando en un montón de cosas que tienen que ver desde cómo combatir el terrorismo a un montón de cuestiones de seguridad. Uh -huh. Digo, también vino Blinken, vinieron vino, vino, vino muchas personas importantes del gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. No sé si lo, si lo perciben o no, pero digamos. O sea... se, seguís especialmente y muy de cerca los fallos con respecto al atentado de Amia. Obvio. Uh -huh. Digo, Ahí también tengo una posición bien clara. Uh -huh. Y nada, y, y se nos reconoció fuerte lo que fue la última votación. Uh -huh. Nosotros ay, ahí, validamos ahí... El, el derecho de Israel a la legítima defensa. Me meto en cuestiones muy espinosas, y, pero me interesa porque las dije acá. Eh, ¿No te parece que es un riesgo que mete geopolíticamente en un drama a la Argentina llevar la embajada a Jerusalén? ¿Nos mete en una cuestión? ¿No? Real... Me tendré que justificar el por qué no. Primer punto, porque esto hay que aclararlo, porque hay algunos que no sé si lo hacen por ignorantes o, por, o porque tienen mala intención. Nosotros vamos a mudar la embajada de Israel. La, la, la embajada argentina en Israel, a Jerusalén occidental. O sea, eso es territorio de Israel. Lo cual, digo, no es un problema. Primero. Tiene todo un significado, digamos, mudarlo ahí. Segundo, es falso que, que Argentina eso lo pone en el radar de... Hezbollah y, y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te crees que fueron los atentados que tuvimos en... acá? ¿De dónde te crees que vinieron los dos atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. Vos sos presidente y tenés, por supuesto, un país en tus espaldas. Yo soy simplemente. Pero de vuelta, pateta, pero de diga, vuelta, yo no de vuelta. Si la, pero, vos te crees que Argentina, es... pero vos te crees que Argentina, pero vos te crees que Argentina no está. Pero vos te crees que Argentina no está en el radar. Lamentablemente. Y bueno, entonces, yo preferiría o sea, salir de ese radar. Yo pero es no que no vas a salir de ese radar. Yo preferiría salir de ese radar. Bueno, ese entonces salíate también, digamos con, digamos, con el patio trasero del mundo con el patio trasero del mundo. No, pero me tienen que dar... Que, sin... La vida es así, digamos, las decisiones son... El mundo no es como, el, como vos querés que sea, para tomar las decisiones que te vienen cómodas. No, el mundo es el que es y tenés que tomar decisiones que digo que son un poco más complejas. Entonces, tus decisiones, ¿vos querés negociar con los terroristas? No, pero quiero que no me tengan en el radar. Bueno, digamos, ya, o sea, pero ¿sabés qué? No, no existen los tibios. Entonces, o sea, porque los tibios, ¿sabés qué? Son los que están adentro del radar. Más fácil, porque justamente son cobardes. Bueno, vale ahí. Entonces, si, si vos adoptás una posición cobarde, las chances de que te lleven puesta son mucho más grandes. Porque sos cobarde. Si vos estás dispuesto a defenderte, entonces te van a mirar con respeto. Eh, ¿Has pedido algún tipo de apoyo, y de ayuda, para que nos ayuden a controlar a nivel inteligencia y todo, pose ser, ser, ser un blanco posible? Eso, digamos. el, el, Está bien, es el inteligencia. Israel, ¿no? Israel se, se, se ocupa claramente de. Digamos, bien. Escuchame, esta, te digo, porque acá tenés tiempo. ¿O vos de... te crees que solamente le interesa, digamos, a Argentina que, que, no, que no ocurra eso? Uh -huh. No, me imagino que no. Y bueno, entonces bueno, entonces colaboras, uh -huh. Porque objetivos somos siempre, te aviso. ¿O qué te crees que pasó? O sea, hubo dos atentados. ¿Te crees que no vas a ser objetivo? Porque, Dios, sos un cobarde. No, ¡Oh! si sos cobarde, hay más chance de que te lleve puesto. Por eso digo que no solo digo que defiendo el derecho a la legítima defensa de Israel, además avalo la política que está llevando a cabo Netanyahu. Dale. Uh -huh. Los terroristas no se negocia. ¿Vas a mandar algún tipo de apoyo militar a Ucrania? Eh, nosotros eh, digamos vamos a ayudar con lo que se nos requiera. ¿Lo hablas? ¿Hablas con Zelensky? Eh, no, eh, no, no estoy hablando ahora con él, digamos, uh -huh. o sea, yo tengo un muy buen vínculo con él. Pero digamos esa, esos temas los lleva Petri y Montino. Bien. Última, Javi. Hay toda una instalación de fuga de cerebros. Que se paró, el gobierno paró dos construcciones de, de reactores nucleares y que, hay una, que éramos potencia a nivel nuclear y que estamos frenando eso, etcétera, etcétera, y que muchos científicos decederían irse de la República Argentina. ¿Qué, le, qué me puedes decir al respecto? Si es la decisión que quieren tomar. ¿Qué me, digo, ¿qué me voy a dejar extorsionar? No, ¿para qué tratar que no se vayan? Son científicos. Bueno, cuesta sí, pero, años con... ah, si me, Pero si me van a extorsionar, ¿con qué? Y porque si me decís, si no, bueno, si haces esto, me voy, bueno. Yo no te voy a atar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí, bueno, pero si, cuesta mucho formar una mente brillante. En ese sentido, Javi, se, no, se nos iba Milstein. Bueno, se nos fue Milstein también, ¿no? Ah, pero, bueno, entonces. Le... Digo, hace años que Argentina expulsa cerebros. Entonces digo, qué me venís a mí con un problema, digamos, que acarreamos de hace 40 años? Me lo quería cargar a mí. Y bueno, yo digo, de a poco voy a tratar de arreglar las cosas. Ahora, vos, como Van Damme, nunca a rendirse jamás. Obvio. Si no, no lo cambiamos esto. Esto no, no, no es para tibios. Fíjate que todas las cosas que yo fui diciendo con la campaña salieron en todo momento. Esto no es para tibios. No es para tibios. O que, que en ningún momento pude terminar. Otra de las cosas que yo te dije en tu, en, tu, en tu programa, en Animales Sueltos. al margen de lo de Malvinas, que también lo había dicho en tu programa. No ¿Qué? me dejaste lado con la malvina, ¿no? la ¿Qué es lo que voy, yo te di no, Bueno, está bien, pero no te lo había dicho en tu programa. Sí, sí. Hace ah, tiempo, ok, hace bueno, tiempo, listo. Sí. En tu programa también otra cosa que te dije es cuando un político viene a pedirte el voto, te pide el voto para que él decida qué es mejor para tu vida. Y cuando yo te pido el voto es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. Tanto el DNU como la ley base es eso. Perdón, gente, estoy viendo. Bueno, no importa. El DNU como la ley base es eso. Devolverte la libertad. Tanto el DNU como la ley de bases es devolverle libertad a los argentinos, ir por estructuras de mercado. Viendo por qué no se pueden clipear los videos, eh. Puro mercado y por la eliminación de los curros. ¿Vos te diste cuenta la cantidad de pufos que estamos levantando todos los días? Vos sabés que la, la ministra Petovelo tiene una unidad, eh, la llama Brigada de Anticorrupción. Y caen de sorpresa y de incógnito en cada de los lugares que hay dentro del ministerio y empiezan a, a buscar pufos y levantan pufos. Por ejemplo, el tema de los comedores. Sucede que la mitad de los comedores eran comedores fantasmas, no existían. La mitad casi. La mitad. No existían directamente. No existían directamente. Pero no existían, no existían. O sea, estaba... No existían. La mitad no existían. No solo eso tenías comedores que decían que recibían a 500 personas cuando ibas a cuánto eran 50 cuando te pedían los bolsones de comida para una x cantidad de gente no te querían dar el dni de la gente no te los querían marcar eh, te pedían el bolsón de comida no sé los eh, los fideos marca super especial el mejor de la gama cuando ibas era un fideo que cuando lo tirabas a la al agua, agua se deshacía hay que ser hijo de puta ¿eh? O alternativamente, digamos, si no lo encontrabas en un supermercado. Los revendían. Qué hijos de puta. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, digamos, donde, obviamente, que todos los que están perdiendo esos curros saben cómo putean. Y los encontrabas, te van a decir Están cerrando los comedores, están cerrando, digamos, eh, está faltando el alimento. No, no está faltando nada. O sea, les cortamos los curros. Cortamos los curros. O sea, pero bueno, digamos, pero requiere coraje es un halconazo y vos yo soy talibán Escuchame javi no nos dimos cuenta llevamos dos horas y media y vos sabés que acá yo te valoro esto porque el otro día te rompió un ófilo y lo conté te acordás ese día yo estaba leyendo siempre que nos escribíamos yo estaba leyendo siempre leo a la mañana y ese tiempo que habías recibido un apagón eh, y acá en este micrófono explotaste nuevamente y tantas otras cosas pero por eso hay mucha gente que te dice ¿qué, qué, ¿Qué decís o sea estás convencido ¿Estás convencido? ¿A vos qué te parece? No, yo te lo pregunto a vos. ¿Estás convencido? Obvio que estoy convencido. Porque además los resultados están apareciendo. Lo más interesante es que están apareciendo antes de lo que esperábamos. Uh -huh. Fíjate los datos de minería, mira los datos de oil and mira los datos de, del campo. ¿Va a mejorar la micro? ¿Le tenés fe que va, va a mejorar Obviamente, la micro? Primero viene la macro, después viene la micro. Mira cómo es. Primero vienen los activos financieros, después viene la macro y después viene la micro. Siempre los periodistas. Piden hablarle a la clase política. Yo te voy a pedir que le hables a la clase media. Ya le hablaste a la clase baja, a los más necesitados, a los jubilados, recién dijiste. ¿Qué periodista pide que le hablen a la clase política? De... Yo voy a hablar para todos los argentinos. Sí, pero. Eh... Para todos los argentinos. Mi mensaje es para todos los argentinos. Dale. Esta vez el esfuerzo tiene sentido. Esta vez nos vamos a poner de pie en serio. Esta vez entramos al sendero que va a ser que de acá a 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. ¿Leíste a Solari y Parravicini? ¿Viste no. las, las Sí, las psicografías las vi. Eh, algunas son bastante imponentes. ¿Y qué te parecen? Bueno, digo, digo de, hecho, de hecho recibí a, a la sobrina nieta. ¿En serio? Sí, me, me regaló la, la cruz orlada. Que, eh, digamos, o sea, yo la vi, lo vi, digo, es interesante. Uh -huh. Digo, o sea, es muy impresionante porque algunos son muy, muy parecidos. ¿Esta vez va en serio, decís vos? ¿Esta vez o el, el, el esfuerzo vale la pena? sobre lo que le decís a la gente? Obviamente. El esfuerzo vale la pena. Y a diferencia de lo que dicen algunos chantas que andan dando vuelta, el verdadero ajuste. Está pagando la política. El Barto dice, ¿qué mita este banco? Esto de ser firme en una postura, porque ser demasiado tibio te hace frágil en buena parte, pero el otro charco no son jodes, estos tipos, no tienen filtro. Capaz, justamente, soy demasiado tibio, me cuesta opinar. Y si estás acá, algún componente tibio tendrás seguramente. Porque si achicamos 12 puntos el déficit fiscal, achicamos 12 puntos la emisión, ¿a quién se la estamos devolviendo? A la gente. Es decir, le ahorramos 12 puntos de señoriaje. O más. O sea, le devolvimos a la No, porque había un imbécil. Yo lo conozco, el imbécil ese. Diciendo, no, no. Muchachos, ¿por qué no dicen de alguna vez por todas que subieron los impuestos? No, hay sustitución de impuestos. Es decir, hay algunos que sí subieron. Y hay otros que... No sé quién le está contestando. ¿eh? Están bajando mucho. ¿eh? Todo tiene tu fillo Kachanowski, pero no, no sé. El que más está bajando... Ah, López Murphy. No sabe cuál es el impuesto de inflación. No sé, se lo dejo a ustedes. Y en el leto sale ganando la gente. ¿Por qué? Porque el gasto público en términos reales está cayendo 38%. Cuando vos mirás Friedman, cuando vos mirás Rothbard, ¿qué te dice? El verdadero peso del Estado, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si vos lo bajaste 40% en términos reales, ¿a quién se la está devolviendo? Al sector privado, yo no tengo culpa. Digo eso porque se lo escuché decir a un abogado que es un chanta, yo le prologué un libro al chanta ese, y no sabe de equilibrio general, entonces no se da cuenta que le estamos devolviendo a la gente 12 puntos del PBI. Un abogado al cual mi ley le prologó un libro. Ah, Malatón. En términos de menos impuestos. Claro, bien, gente. Gracias. Impuesto inflacionario. ¿Qué quilombo voliste armar hoy, eh? ¿Por por, y nada, no, porque la clase política, yo ni abrí el celular, pero debe estar perdido ahora que te iban a, te iban a rosquear ahora, por el tema de la, de, la, de la ley de base, todo, te iban a ir al... A... Maslatón solo sacó, Téngase presente, o tiene algún otro libro. La, pedir cosas en la ley de base, salís con que si no sale, no sale. ¿Sabía? Si no sale, no sale, eh. La vida. Bueno, pero. Si no, si, a de, todo listo si no ahí. me deja meter las reformas ahora, las meteré el 11 de diciembre del 25. Le... Ah, Martín Ligo. Claro. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, Martín Políticos, evidentemente. No, lo que no hiciste es ¿sabes que la gente? generaste 50 tonos de negro, 50 tonos de blanco. No existe más lo gris. La política se transformó. Ah, hay, hay algunos imbéciles acá que eso lo llaman populismo de derecha. ¿Puedo no, explicar no. eso? Sí, no, dale, pero pues dale, dale. Págane. Hemos, así aclaro sobre esos imbéciles que hablan de populismo de derecha. Una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, porque publican notas muy pomposas, y son unos imbéciles. A mí me dicen populista de derecha. Hay, ¿Viste que, por ejemplo, en. No, Roco, no no veas la entrevista de mi ley. En Estados Unidos, el liberal no es un liberal, no es un liberal, es un socialdemócrata. O sea, es un socialista. Los liberales en Estados Unidos son socialistas, no son. Mm. O sea, son socialistas cool, pero, o sea, no son liberales. Por eso, digamos, o sea, a los liberales, a lo que nosotros llamamos liberales son los que le dicen conservadores. Como Reagan, como Thatcher, digamos. Digo, podrías poner en esa categoría al mismo Churchill. ¿sí? Mm. Por eso nosotros usamos el término libertarios. Cuando Rothbard hace referencia a esto de, como populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, no es que es populismo, quiere decir hacer a la derecha o hacer al, a, a los libertarios populares. Es ser popular, no populista. Populista del tipo que usa los recursos del Estado para comprar voluntades. ¿Me comprendés? Uh -huh. El concepto que utiliza Rothbard es que hagas al liberalismo popular. De ahí viene. O sea, ni siquiera saben traducir bien. Son tan brutas que hasta traducen literal. Al margen de eso. Al margen de eso, que espero que, con esto que el, el novelista este aprenda algo. Populista derecha. Novelista. Nos la está poniendo compleja. Oye, el enigma del Lidl ya lo resolvió el chat. Este lo voy a tener que dejar de nuevo en sus manos. Sí, porque digo, escribe cada pelotudeces. Entonces. Mario Ruz. Otra cosa que es importante. Lo importante es una cosa es que hay, utiliza el populismo es el polilogismo de Hegel polilogismo de, claro. de Hegel claro es amigo o enemigo no no eh. ah Juan Luis González no me suena creo que no es novelista eh, dice a mí no me está volviendo nada todo lo contrario me subió todos los impuestos y me bajó la brecha por lo que gracias mi ley ¿Entendés? O sea, entonces, ¿qué era lo que te decía el marxista? Digamos, o sea... Pani, puede ser. Vos tenías conciencia de clase. Entonces, ¿viste? Cuando le dicen, por ejemplo, a Tevez o no sé... Ah, Fernández Díaz, eh, puede ser. Sí, 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 bien. Este es un loquito. Tremendo nivel que maneja el chat, eh. Qué locura. O sea, o algún... El cerebro de colmena del chat es una cosa... Le dicen desclasados. Sí, sí, puede ser Fernández Díaz, tranquilamente, ¿eh? Es eso, es el, digo, o sea, los tipos no pueden entender que alguien que venga de un segmento determinado de la población esté, piense como otro. En esa lógica yo también soy un desclasado, si soy el hijo de un colectivero, ¿comprendes? O sea, para ellos también yo soy un desclasado, ¿cómo? Digo, yo tendría que ser un, un zurdo recalcitrante, resentido como ellos, no, no, yo soy liberal hasta la médula. Entonces, cuando vos lo pones en la lógica de la política argentina, digo, la grieta es una falsa grieta, es una grieta que es mentirosa. Porque en realidad es una grieta que usan para prestarse la pelota a unos y otros. Es cierto. Entonces, la grieta, la grieta es una mentira. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo también planteo una grieta. Entonces, un. Ahí vemos, gente, un segundito que llegó mi compatriota. Abel. Un tipo muy limitado intelectualmente, por más que escriba libros y se crea que es Gardel con guitarra eléctrica, es un imbécil. Porque, en el fondo. Qué divertido. Yo planteo, digamos, una lógica de separación. Yo planteo también una grieta. Pero yo tengo una pregunta. Para vos, robar está bien o está mal? Está mal. Bueno, entonces, vos estás de un lado, los chorros están del otro. Uh -huh. Asesinar, ¿está bien o está mal? Está mal. Ok, entonces, vos respetá la vida, los asesinos están del otro. Entonces, frente a los valores morales de la, de la sociedad, yo te planteo esa distinción: quién está del lado de los chorros y quién está del lado de los honestos. Eso, eso no es ser populista de derecha. Eso es gobernar o pensar el problema político desde el punto de vista de los valores. Cuando yo ingresé en política, ¿qué es lo? una de las cosas que dije? Una de las cosas que necesita la política es darle a la población un ordenamiento ideológico. Cuando yo planteaba esto, me decía no, pero vos estás loco, ¿qué vas a lograr? Digamos, o sea, hace 100 años que estamos a la deriva, ¿vos vas a lograr? Lo lograste. Te explico te, te, mi mirada. ¿Por sé, qué eh, lo lograste, lo Javi? Sé, dale, lo, lo, lograste lo, lo lograste, No, no, pero pará, lo lograste entre en tres meses. ¿Y yo, tres meses? Yo planteé un día... Pero ex-ante, ex, -ante, Roberto, ex, -ante, con ex -ante. Roberto García le dije, este, este, este eh, mi ley es una liebre... Escuchá, eh, Le dije, es la típica liebre en el Tour de France. O en una, en una maratón, cuando estabas como candidato. Le digo, empezó a correr adelante y los corre ideológicamente... Algunos no te pudieron seguir. O sea, eh, eh, vos venciste. Y es más, ¿verdad? me queda esa pregunta que tiene que ver con, un, con, con alguien que está dentro de, de tu propio gobierno. Si me querés responder, porque esa es, es buena. Pero ahora, reordenaste ideológicamente el tablero. Estamos todos. Javi, estamos confundidos. Porque yo te cuento que me pasa a mí. Digo algunas cosas. Bueno, escuchá, me los Pero digo que adherimos algunas al cambio cosas y me putean. Para, para, estamos. Los que adherimos al cambio. Están los orcos sí, bueno. y están los mentirosos que se disfrazaron, que querían estar del lado del cambio y en realidad usaron esa pátina para seguir robando. Radicales. Algunos. Bueno, no sé, bueno, listo, o sea, perfecto. Está claro, digamos. Está o sea, bien, pero cuando vos el el, el grupejo ese. Pero cuando vos decís esto, nos colocás a nosotros, por lo menos a los periodistas, no saben de ponernos, porque yo te critico una cosa y me recontraputé en 200 idiomas. El otro día con lo de la factura de la luz me pegaban. Los kirchneristas, los de Juntos por el Cambio. Yo, los de, ¿puedo, o sea, me, hacer un comentario? Sí. Yo, yo lo escuché. Mm yo no pude porque yo entendí lo que vos estabas diciendo vos estabas ¿Sabés qué vos en tu comentario predijiste lo que hizo lo que anunció hoy no pero mira que lo anunció porque cambia de, de radio ¿eh? cambia de frecuencia parece que es un chiste o alguna cosa así bueno no, entonces no, ¿eh? Bueno. ¿Eh? ¿No? ah cierra no entiendo no no te ah cambia de, no, bueno, cambia de frecuencia está bien, sí, pero, está bien perfecto si sí. hubiera sido como lo había sí. planteado Hubiera sido eso. No, está bien. Yo lo que te digo es que es muy difícil encontrar un lugar acá. O sea, como decís, la tibieza. o la... A mí me dicen fan Me putean los, los muchos libertarios. Es duro porque no saben dónde pararte. Mis colegas también, ¿eh? No sabemos dónde estar, ¿viste? Y ya. la política. Pará, y la política. Ya. Yo sé que debe estar enojado conmigo, Lustó. Por lo que yo dije de Martín con respecto a vos. Debe estar. El pibe me ve y yo creo que me viene a cagar la trompada. Lo veo, me viene a cagar la trompada. Eh, digamos, eh, eh, se, 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 se le agarra con, con el efecto y no la causa. La causa es él. La causa es él. La causa es él. Causa es, él. es un fracasado. Que todo lo que hizo fue fra fue fracaso uh -huh. él digamos o sea él se mira y se cree que la, la máxima revelación de la historia de la humanidad y es un fracasado Fracasó como ministro digo, de la Producción, fracasó como presidente del Banco eh, Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, fracasó como minist... eh, como, como, es, como presidente del banco provincia. Ay, fracasó chabón como, fue, 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 fracasó pero... como ministro de Economía, dejó al país al borde de, de, un, de un desastre, fracasó como embajador de, en Estados Unidos, fracasó en cada elección Pero que fue no lo Río. enojes más porque te va a votar todo en contra, así no lo vas a tener nunca a tu lado. Lo no? que ¿Vos yo lo voto. Me, pero la pregunta es: pero, Ale, es como que digo, o sea, yo me enojara porque digamos, me decís, digo, no, vos tenés 53 años y tengo 53 años, ¿qué quieres que le haga? Digamos, no te puedes enojar con la realidad. Digamos, o sea, el el, el PIB tiene un track record deplorable. Todo, todo, es un perdedor. Es un perdedor nato. Tan... ¿Sabes cuánto tiene intención de voto hoy? 0-1. Nah, tiene nah. 10 veces menos que Breckman. Mm. Breckman no te debe tan mal. A mí me parece simpático. <laughs> no te debe tan mal. Yo sabía que no te caía tan mal. No, no ahí, digamos. Yo te digo, el bloque de la izquierda lo tenía al, al lado mío. Estaba Romina del Pla, estaba. Después venía Del Caño, después venía Bregman y después venía Vilca, si no me equivoco. Romina del Plata, digo, o sea, digo yo no comparto nada, pero no diría que, que no le carbura el bocho. Es tremendo lo que estás diciendo, es, es buenísimo, me encanta, me encanta que valores, me encanta, o sea, decir, che, pará, no piensa, piensa bien, o sea, piensa A ver. Intelectualmente. Para, 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 para. A ver. Si yo digamos, o sea, yo, yo tengo definido cómo pienso. Si yo creo que todo lo que piensan distinto a mí son unos idiota, el idiota soy yo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es. A ver, ella piensa en esta, en esta dinámica, en esta lógica. Yo me tengo que poner los zapatos de ella y ver si ella es coherente en su propia lógica. Si es coherente en su propia lógica. No tiene nada que decir. Digo, bueno, he elegido eso. Yo no, yo no elegiría eso. Yo estoy totalmente en contra de eso. No. ¿Ok? ¿De perdí y mi ley se le declaró a Miriam Bregman? Oh, coherente. Y acá el tema es si vos sos coherente o no. O si sea, vos sos consistente con lo que pensás. Vos sos consistente con lo que pensás. Con los gobernas estás, este, estás mejor. Mirá, el otro día eh, Guillermo se juntó con 10 gobernadores junto con el cambio. Así que, que estamos bien, vamos. Pobre pibe, Guillermo. Tuvo el trabajo insalubre y llamarlo a Gerardo Morales. Yo no, yo me muero. Lo vi de tres que no lo llames, no lo llames. Vos tampoco ayudás, ¿no? Le tiré unas bombas. Pobre yo pibe, yo hago tiene mi trabajo. Que... No, no. Pero la, el talibán ja jaque. El, la pre pregunta es... La, pregunta la paloma, se allá el talibán y va la paloma atrás, la, va la, la torcasa. La, no, 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 pará, pará, pará. El trabajo es... Él aceptó ser ministro del Interior de mi ley Presidente. ¡Ey! No, pues yo vengo y te digo, chao, aflojá un poco, tengo que yo después a juntar ahí esos votos, ese apoyo. Sí, bueno, está bien, digo, es el trabajo de cada uno. Última. ¿Qué mierda pasa con Macri, loco? ¿Dónde está Macri ahí? ¿Cómo te llevas con Macri? Yo me llevo bien con, con Macri, yo me llevo muy bien con él. Yo hablo mucho con él. Nosotros tenemos reuniones. ¿Es parte del gobierno usted, de Macri? No. Usted, no me tires, no. Eh, suena fuerte el no. Es, explícamelo, a ver, ¿por qué no? Sí, sí es, 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 usted tiene un componente el pro. Pero de vuelta, o sea, nosotros, eh, la fórmula de Juntos por el Cambio es parte de, del gobierno, que es Patricia, que es nuestra ministra de Seguridad, que es fabulosa, es maravillosa, es increíble. Yo estoy fascinado. Y Petri, digamos, la está rompiendo toda, vos, la cosa, digamos, que estamos logrando en materia. ¿Y, peso, y entonces, Mauricio? Mauricio ahora, digamos, pasó a ser el, el presidente del PRO y ahora, digamos, vamos a empezar a trabajar en, en, la, en la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Y, digamos que de cara al 2025 construyamos una expresión de liberal. ¿Y pro? Sí, todos los que estamos a favor del cambio. Sinceramente. ¿Sí? Pero el tema es que ahí te va a quedar un montón de gente que no sé dónde se va, dónde se va a poner. Rodríguez Larreta, este, radicales, bueno, si gente digo, cada de uno encontrará su lugar. Todos los radicales de, de perfil... Eh, de la línea de, de Alvear, o digamos, o sea, bienvenidos. Che, Javi, eh, me, me das una mano porque el otro día viniste y nos diste una mano, ¿no? Me tuvimos un gran crecimiento, sé lo que cuesta esto. En serio, eh, eh, estar en, en, en streaming y lucharla, me, le pedís a, a quienes se están viendo del otro lado que se nos suscriban, nos das una mano. Eh, a Muchachos, los que están del otro lado mirando eh, este, este reportaje enorme que me hizo Ale. ¿Por qué no se dejan de joder y se suscriben a Neura y listo? Vamos, muchachos. Uh -huh. Digo, piensen lo siguiente. Cuando a mí me habían sacado el aire, el único que me rescató fue Alejandro. Vamos, uh -huh. no le pueden errar. Tenemos para arrancar, no sé, por lo menos unos cuantos millones de argentinos que acompañen. Eh... Gracias, Javi. No, Te por favor, sí, un verdadero placer. Digo, por lo menos 15 millones te tienen que acompañar. Lo que digo es este, que está, 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 me entiendo y la, explicaste perfectamente el, el, el giro geopolítico y entiendo, hay un mundo en el que hay que, que estar y que hay que apoyar y que es el mundo de la libertad y ahora entendí perfectamente lo de Israel y entendí tu, tu apoyo y entendí dónde querés estar y dónde querés estar poniendo Argentina. ¿Y la ¿Mm? economía entendiste? También, sí, sí, explicaste, exactamente. Pero está muy bien tu, tu, tu posición y cómo explicaste esto. Este, y explica está bueno está bueno porque había mucha gente que también lo quería saber gracias javi no por favor el agradecido soy yo gracias javi nos vemos la próxima gracias por todo chao gracias a vos Ale. chau, vale. alejandro chau javi bueno bien eh, y uno acá incapaz de pedir unos unos me gusta por vergüenza en fin bueno gente Hoy, hoy vamos a hacer una transmisión más corta. Los días martes son sufridísimos. Además, ya son casi las 2. Me voy a ir a comer. Eh, y tengo las cosas a acá sobre el living esperándome. Bueno, resto de la semana. Una semana viene tranquila al margen de esta entrevista de mi ley, donde la ley ómnibus parece que nuevamente se va. Bueno, viene demorada. Eh, en un momento la idea había sido enviarla el viernes pasado. Después, a principio de esta semana, ahora en el mejor de los casos, eh, el viernes. ¿Dónde está el vivo de anoche? El vivo de anoche ya lo, ya lo resubimos recién. Está como video, no está como vivo. eché a Podcast, diario del lunes. Para los que quieran escuchar la entrevista con Juan Roco. Acá el peronismo no la vio venir el diario del lunes, temporada 2, episodio 14. Ahí están todos más que invitados. ¿eh? Primero no es y ahora pedís me gusta. Y bueno, así es la vida del streamer champán. Bueno, gente. Gracias como siempre por la compañía. Hoy, si no hay ningún evento extraordinario, si Milei no le pinta salir a dar alguna entrevista por ningún motivo, o que nacional o lo que sea, por hoy ya hemos cumplido. Nos volvemos a ver mañana al mediodía. Les mando un abrazo. Pasen bien la tarde. Coman si todavía no lo hicieron. Descansen y tengan una vida plena. vemos mañana, gente. Mando un abrazo enorme. Chau, chau, chau.